Me congrego, vamos de nuevo, avión de canje y pelo nuevo. Me congrego, vamos de nuevo, tomar fernet y romper los huevos. Me congrego, vamos de nuevo, preguntas malas y ritmo bueno. Me congrego, vamos de nuevo, tomar fernet y romper los huevos. Romper los huevos. Nueva temporada, pa. Anda haciéndote un fernecito que arrancamos. Ya, ya, ya. ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! Para Tarde ¡Vamos! De Tertulia. ¡Vamos! 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 ¡Aplaudieron un montón! ¡Aplauso re prolongado! Fuerte el aplauso para Gianni, para Nico y para Marti Benza. Hay parte de este team que no llegó hoy. Sí. Cami, le mandamos un beso. Cami tiene una vida muy ocupada. Tiene una vida demasiado. Muy sí, es como. Vamos a hablar de ella, que me interesa. Okay. ¿No? Fue muy viral estos días. Sí, muy viral un clip. Y tenemos en la tribuna, cual novia embobada, a Luli González, que está por siempre allá. Que me da una ternura. ¿Solo bárbaro. Ella la venís a ver? Sí, ¿sabes? ¿Cómo? No, a todo el equipo de TT. ¿A quién fuiste? A todos. Dale, no. Te sirvió la respuesta esa, ¿no? Eso, ahí está. Vino a ver, de hecho, viene siempre. ¿Jueves pasado? ¿Qué? Sí, bueno, era casa del fernet. Creo que el anterior, el de sí. En realidad le regalamos escabio y viene por eso. Claro, no mira el programa, viene con su celu y se pone unos auriculares y está la suya. Con una exactamente, lonchera pero, ahí. Pero bien. Dale, che, gracias por venir. Uy, gracias por invitarme. Pero usted, perdón. Che, ay, me siento que me dan energía, son chicos. No, no te la porque... lleves. Sí, no, claro. La necesitamos. Vos la necesitas un montón. Sí, sí. Uf, a un par no nos queda mucho. A mí, si me queda menos. No, pero lo digo. Él se está avejentando. Yo cada más vez. Rápido que los demás. Sí, sí. Sí. No, no lo digo. Matando, como... Los dos me están matando. Voy a hablar con los tres. Tenemos un montón de tiempo, estoy feliz. Voy a arrancar con Marti, no porque se haga la famous, sino porque realmente te quiero felicitar. Yo hablé con vos, ¿te acordás? En un momento. Sí, sí, sí. Obvio. De hecho, para Red Flag, ¿era, no? Sí, creo. Más no sé si era para... Era para Red Flag, ya okay. Estoy mareado. Todavía pero no existía. No existía Red Flag, sí. Era para hacer algo. Sí. Y me acuerdo que me habías comentado esto de ya tengo mucho y tengo miedo de meterla más. Sí. Le metiste a todo. Sí. Y sí, un poco sí. Tenés tu programa con tus amigos, seguís con los blogs. Ahora de golpe te convertiste en Marley, pues no parás de viajar por el mundo. Ah, sí, sí. Que es algo medio nuevo también, ¿o no? Sí, sí, sí. Siempre... Ahí, no sé, como que cerraron muchas cosas juntas. Pero nada, buenísimo. O sea, buenísimo, pero cuesta. Y pues, arrancando como muy fuerte, pues es demasiado fuerte para el arranque de una nota, pero ¿estás tipo flasheada con este momento? ¿Lo estás disfrutando más que anteriores, menos? ¿Cómo lo estás viviendo? No, o sea, súper bien. La verdad que estoy como con muchas cosas en general, pero sí, siempre estoy disfrutando un montón. Y aparte, no sé, como justo se dieron viajes que yo requería, o sea, que era mi sueño poner desde ir al Mundial, sí. Ir a ver a Taylor Swift, como que se dieron todas esas cosas. Y después, nada, también fuimos con Lu a Brasil, sí. A Nueva York. Todo porque nos invitaron ahí y nada, eso fue increíble. O sea, son muchas cosas y más que nada en realidad lo que más me pesa a mí igual es mi vida, tipo, mi vida personal, ¿entendés? Claro. Como que siento que... ¿Qué es tu vida personal? ¿Tu familia? O sea, mis problemas como personales, ¿entendés? Y mis problemas mentales. Banco, ¿no? Igual banco. Que está muy en boga. O sea, nosotros vino acá a Joaquín y la vimos bárbara todo, pero se veía que era una piba que estaba con mucho, le costó venir al programa, se lo recontravaloré. No te quiero chupar las medias, pero me pasó un poco parecido con vos. Yo tengo muy buena onda con ellas. Y un poco dije, si les digo, me van a decir que sí de buenas conmigo. O sea, entonces yo no sé. Es como cuando te regala, cuando te dice lindo tu mamá. No sabes si de verdad es lindo. ¿Entendés? Como no sabes si de verdad para quiere venir. A mí no, me reí bien. Lo digo como un halago, pero, sí, sí, sí. Pero porque están hoy a mil. ¿Cómo es ese balance entre todo lo glamoroso y tus quilombos bueno, personales? Bueno, no tengo un balance. No es lo que intento buscar siempre. Como que todas las cosas buenas que me pasan es como que siempre están un poco empañadas. O sea, ponele como... es como que nunca termino de disfrutar las cosas yo. Porque tengo como muchos quilombos míos que tengo que resolver para poder disfrutar en general. Pero si voy solo a las cosas que me pasan, tipo, laborales, como que nada, súper sí, bien. Buenas, claro. ¿Entendés? Por suerte, tipo, ahí todo súper bien. Pero lo que me cuesta a mí es como, bueno, nada, eso. Controlar mi mente... Y las cosas que me pasan que me exceden, como en mi vida. Perfecto, no me quiero meter así como desubicado, tipo psicólogo, pero esas cosas son cosas reales, tipo, esos problemas que te están en este cuarto, no, pero bueno, no, digo, porque a veces no necesariamente, sino que uno con todo lo que le está pasando no lo sabe manejar, o no, real, che, no, bro, tuve con un quilombo de familia, de esto, de salud, de no sé cuánto. Sí, sí, sí. O es también un poco el manejar tanto quilombo. No, son, o sea, problemas reales, sí, reales y nada, que después como me afectan a mí, también yo tengo una mente muy perturbada. Sí, okay. Entonces, como que me afecta todo mucho también.
las cosas que van pasando, como que a veces no sé bien cómo manejar todo como para que todo esté bien. Entonces es como que eso es lo que me cuesta a mí, pero nada, también por eso siempre me pasa que hago los videos o bueno, nada, ahora el programa con gente con la que me siento 100% segura y tranquila. 100%. Y como confiada, ¿entendés? Como que también me pasaba mucho eso de que yo arranqué con el programa porque quería ser, o sea, quería hacerlo con gente que yo sabía que iba a estar tranquila. ¿Entendés? 100%. Como que iba a poder ser yo, ya sé qué pasa, quién es, o sea, nos conocemos, nos queremos, ¿entendés? Entonces como que eso fue lo que me dio la seguridad de, ok, lo puedo hacer. Eso iba a ser la primera pregunta y acá para incluir a ellos dos, que no los conozco mucho, ya me caen bien y siento que después de prueba seremos amigos. Siento de esa manera. Me gusta. Ah, no. ¿Por qué lo decís? Como me dijiste... Los veo similares. Claro. Recién afuera del aire le decía a Jean que es como una versión de mí más joven y con más dinero, lo cual es peligrosísimo. Eso es lo que le dije. Más dinero no sé dónde lo sacaron. ¿No? Él lo asumió. Él lo asumió. Es un buen predic. No lo asumí. Está el dólar a 500 y vas y venís de Miami. ¡Eh! ¡Eh! Está bien, mango, ¿eh? Está bien. Estamos con vos, Diego. Claro. Alguien se lo tiene que decir. Pero él piensa que es un palo. Para, no es un palo. De ninguna forma es un palo. Es un buen predic. Vivimos en un país en el que cuando alguien dice que hace cosas, se ve como un palo. En absoluto, para nada. Pero eso... Me acuerdo cuando me contaron de tu programa que pregunté con quién va a estar Marti, me decían, yo no los conocí, no, pero son amigos. Me pasaron dos cosas. Primero, no entendí una mierda. Dije, ¿qué? Y segundo, me dio una envidia bárbara, porque sí, pero de verdad, porque yo me llevo bárbaro. Voy con Franzo, que me hice muy amigo, de hecho después acá creo que me voy a comer un asado con él, con Manu, pero me tuve que hacer amigo, porque si no el programa creo que no funciona. Claro. Sí. Y digo, ¿sabes qué genial para mí hacer un programa con mis dos mejores amigos? Sería tipo, es medio un sueño. Ya sí, lo venía haciendo en los videos. ¿Cómo se dio para...? Digo, quiero la mirada de ustedes, ¿cómo les llegó la propuesta y cómo la llevaste a cabo vos? Bueno, vos te llevaste, ¿no? Claro, a mí me llevó... La propuesta llegó tipo yo llorando en la cama. ¿En serio? Sí. Bueno, es que también para que desarrolles como... Todo esto que está hablando de ella, ¿cómo lo vivís como amigo? El apoyo que debes dar y demás. Y la verdad que, o sea, siendo completamente sincero, es una locura. Todavía a veces me cuesta, yo creo que estamos de acuerdo en esto, nos cuesta a veces creer la vida en la que estamos actualmente. Claro, porque ¿vos qué hacías antes o qué haces? Y yo antes de toda esta movida, en realidad, de las redes, que nos introdujo un poco al mundo Martina, estaba más metido en la típica vida del adolescente, bueno, me voy a meter en esta facultad, voy a estudiar tal carrera, como que iba más por otro lado, ¿viste? Y bueno, los planes con ellas, la verdad que ellas siempre nos introdujo a todos sus proyectos, siempre nos tuvo en cuenta, por esto mismo que te cuenta ella también de que se siente capaz que cómoda con nosotros. igual así todo es como debe ser flashero para ustedes porque es muy generoso también de su parte. Sí, obvio. Y hablar, pasa un mundo muy difícil de llegar y uno cuando llega es como... Sí, pues yo a mis amigos lo sumo en cosas, pero una cosa como muchachos, no sé ni cómo estoy yo acá, como para que vengan, ¿entendés? Pero igual antes que sigas, como que yo tengo para decir que yo siento que ellos me metieron a mí igual en el mundo de las redes antes de que de yo a ellos, ¿entendés? Como, ¿cómo? Ellos me mostraron lo que era cuando yo era chica. Literal, sí. ¿Entendés? Ustedes para, digo esto porque acá en Luso todos saben, pero esto se va a subir a mi canal de YouTube y por ahí va a haber gente que no conozca mucho la historia. Ustedes son amigos de muy chicos, desde siempre. Desde los 10 años. Sí. Más o menos, sí. ¿Vos estabas enamorado de ella algo así? Leí. Sí, mal. De chico era... Arrancaron tus palos. Luli, ¿querés que lo asesinemos? los dos, él también. Pará, claro. Él también. Pará, te sirve, ay, salgo mal de las fotos, sos una rompecorazones, boludo, bien. Claro, después hoy me pegaron por eso. Claro, ahora te sirve, ay, no salgo viendo en las fotos, ya están todos muertos. Bien, Luli. Claro, exactamente. Sí, de chico en el primario era Martina, era la sensación de nuestro curso. La sensación. Era, ¿quién te gusta? Martina, siempre la respuesta rápida, fácil. Era como Medusa, ¿viste? Era como, gustás de mí, te mato. Claro, era un poco la fuerza, pero funcionaba bien. Total. Perfecto. Aparte, bueno, Martina jugaba no a dos puntas, jugaba a 17. Ah, sí. Entonces, como que nos iba haciendo comer un cuento, ¿viste? A cada uno. Divina ella. Pero no, bueno, volviendo un poco a lo que... Ah, ¿en serio le hacías un poco la peli de todo? Sí, pero pará, teníamos 10 años. ¿A vos te gustaba que gusten de vos? Re. A todos nos gusta. Claro, a todos nos gusta un poco. Sí. Y te infla un poquito el ego también, ¿no? Obvio. Estaba en el colegio. Le inflamos de mal, ¿eh? Le inflamos de mal. Y hasta cierto punto... Es lo que el monstruo de crear. Claro. ¿Y ahora cómo la bajamos? O quizás estaba muy lastimada y quería llenar mis vacíos emocionales. Uy, ya vamos para el otro lado del campeonato. Sí. De pobrecita. Va a tirarla de pobrecita. Estamos en una alfombra roja en Nueva York o quizás esto quiere decir que se va a morir un pariente en 2 años. ¡No! ¡No! ¡Es algo bueno y punto! ¡Disfrutalo! ¡Basta! Muy bien, bueno, sigamos. Pero yo antes estaba estudiando ingeniería, dejé como tres carreras. Arranqué ingeniería, después arranqué
videojuegos. Y después en un momento tuvimos una flasheada con él de querer. Para, porque yo soy viejo. ¿Videojuegos es una carrera? Videojuegos es una carrera hoy en día. No se debe llamar videojuegos. Bueno, se llama desarrollo de videojuegos, la carrera. Ah, bueno, sí, está bastante cerca. Más o menos lo mismo. Sí, sí, sí. Y bueno, en un momento la dejé porque con este tuvimos la flasheada de irnos a laburar afuera. Hicimos uno juntos a Italia. Me acuerdo que hasta nos pusimos a aprender italiano. A estudiar italiano. A estudiar italiano, todo. Después, de hecho, se ponían en pedo en italiano. ¿Aprendieron algo? Él más. Él se fue a un boliche. Claro. ¿Y esto de qué me sirve? Él fue a Nápoles. El boliche. Exactamente. Sí, sí, tal cual. Y un poco tengo, un poquito. Muy bien. Parlo pico de italiano. Sí, barato el nivel adobe. Tengo medio duro todavía, ¿eh? No hablo como hace 3 años. No, pero acá que no sabemos. No me voy a fantasmear un poco tampoco. Para nosotros que no tenemos ni idea, son. No, increíble. Claro, para los corriones son para nosotros. Pero nada, bueno, después cayó la cuarentena. O sea, nos cagó la idea del viaje completamente. Se dieron de baja todas las posibilidades que teníamos de viajar. ¿Y después qué vino? Ya vino la. Bueno, entonces la viste bien vos. ¿No estudiaste italiano? ¿Yo? Entero, no, o sea, yo la seguía a la par de él hasta que cayó la cuarentena, claro. O sea, las clases de italianos empezaron de ser. Claro. Presenciales a. Por Zoom. Sí. Claro. Y contá los compañeros que tenían. No, o sea, vos pensás que el italiano parece que es un idioma estudiado más que nada por gente de... Más 65. De gente más grande, 70. Digamos, ¿no? Nuestros compañeros eran toda gente grande, menos nosotros que éramos los más pendejos de la cursada. Éramos los. Entonces imagínate el quilombo cuando cayó la cuarentena. Claro, o sea, capaz que claro, en cualquier universidad, bueno, hacemos un, no sé, hacemos un meet, ¿viste? Hay llamadas para hacer. Claro, con estas personas que no estaban acostumbradas a la computadora... Fue todo un tema la virtualidad. Nico, o sea, Nico era el técnico. Nico, la profesora de italiano lo adoptó a Nico como técnico. O sea, el chabón tenía que, aparte de estudiar italiano, sí, sería hacer que 20 personas se conecten. Era complicado, me tuve que poner un poco al hombre y decir, bueno, ¿qué hacemos? Tipo, ¿cómo tenés charla? Porque vos estabas garpando por laburar. Claro. Sí. Vos pensás que la primera opción, como no había manejo de computadora, fue hacer la clase por WhatsApp. O sea, la profe capaz de tirar, bueno, Gianfranco, respondeme tal pregunta. Gianfranco estaba online... Respondía, y si no, bueno, cri-cri, 10 minutos del chat, nadie responde, es un quilombo. Si me agarraban mal parado y me preguntaban algo en el chat y quedaba el visto yo, bueno, tenía claro, que responder, ¿no? ¿Viste? Después es el boludo. Que quería dar un curso por un grupo de WhatsApp. No, bueno, sí, chicos, hoy vamos a aprender italiano. Yo creo que de los 20 integrantes, el más complicado para llamar era a mí. Estuvo complicado, pero igual, nosotros, bueno, le mandamos un beso a la profesora Franca, que la amo con toda mi alma, fue una profesora de primera, es más, porque hace poco, pará. ¿Cómo te pensás que Franca está ahí? Sí, bueno, pará, vos burlaste. Franca. Pará, vos jodés con esto, pero no traes, nos vio en TDT. Mirá. Le dice que nos vio en TDT y justo vio la parte cuando estaba hablando con ella. O sea, claramente sí, le llega cosas, algo. Obviamente. Porque creo que ella tenía una sobrina o algo que nos miraba también. Mirá. Entonces sí le va a llegar. Y aparte, vamos a agradecer a Franca que te sacó hablando italiano y siendo técnico en computación. O sea, claro. No es, dos en uno. No es pura cosa, claro. No, la verdad le guardamos mucho cariño. Pero bueno, después bueno, pasó la cuarentena. Y arrancaron otros proyectos. Ahí fue cuando cayó el primer proyecto, creo que grupal, que tuvimos nosotros, que fue la 105, que fue una streaming house que tuvimos entre nosotros tres, Luli, que está allá al fondo, Rama y Cele, que son youtubers y streamers. Sí. ¿Pero ustedes se mudaron juntos? Nos mudamos juntos. Ah, por eso yo vi un video, nos mudamos juntos, después me quedé mareado, ya lo viven juntos. No. ¿Pasa? ¿Cómo? No, no habíamos vivido juntos. ¿Por qué hicieron un video? Ya no vivimos juntos, digo. Ah, no, ya. ¿Por qué hicieron un video de ya no vivimos más juntos? Porque el que tiene que estudiar después. ¡Claro! Claro. Con Nati 2 horas, viven juntos, no viven juntos, no entiendo. Claro. Y mando a Don Amari, que labura también con nosotros, y dice, no, lo dijeron en tarde. No puedo, llego a ver todos los capítulos de la lectura. Fíjate. ¿Cómo? Al día, sí, perdón, no, chicos. Soy boxeador, ahora corredor, todo, no sé, tenemos tiempo. Yo antes de la 105 había intentado hacer. Como streamer, sobre todo en la cuarentena. Me gustaba este mundo, digamos. Me gustaba streamear, había sentido como que de las cosas de las redes era lo que más me gustaba a mí. En cuarentena lo había intentado, pero después, nada, la verdad tuve problemas de motivación en su momento y medio mamos mío y dije, bueno, lo dejo a la mierda y sigo mi vida normal, tipo de, bueno, ir a la facultad y seguir con otros proyectos. Pero bueno, pues volvió a caer. Ahora tenemos, y hacemos, y seguimos todos juntos, nos dijo. Sí, bien igual. Claro. Y yo dije, bueno, para mí, primero, la primera fue, viste, típica idea que tirás en grupo de amigos que decía una falopeada barba. Necesito dos que se prendan, a ver, ¿no? Claro. Nico y Jan, se prenden en todas. Sí. Nosotros nos prendemos todos igual, bastante seguro. Antes de que termines, esto está mal, esto es de conductor ansioso, decirme cómo te vieron el programa, siento un prejuicio total que te gustaba todo el palo de el streaming, de los videojuegos, por eso terminaste en un programa de streaming. Y después había otro que dijo, si me hago más o menos conocido, voy a culiar más, dale. ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ya sacaste la ficha! ¡No! ¡No! ¡Pero por favor!
Luli puede venir cada tanto, dale sabor aguante. Y agarra una chica que no quiere ser famosa y ahora está muy famosa y se un ataque y no quiso venir hoy acá. Exactamente. Más o menos tarde de tertulia para que no sepa. Okay. Resumido en 5 minutos. Chay se puso de su perfil que le gusta, sino, tipo, si le preguntás. Vos me entendés, vos tenés un perfil. Imagínate. No, vos sabés que yo soy, yo que soy igual de feo de los lados. Este es mi perfil, creo, cambiar de silla. No, vos, no vamos a nombrar a nadie, pero acá muchos celebrities nos han hecho cambiar las cámaras. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ah, entonces está bien. Yo no hice cambiar nada. No, te calzó igual. Calzó, digamos. Me calzó. Yo me peiné en el... Yo ya dije, tipo, la dulce que vine con el pelo muy matado. Y hoy en tarde otra vez me dijeron que tenía pinta de sucia y dije, ya está, no puedo sucumbir ante esto, me entrego. Sí. Me gustó el TDT. No tenés ni pinta. Resumido de... en tres palabras. No tenés ni pinta. Me encantó que nunca dijo que no. Igual ahora seguimos. Prejuicios. ¿Eh? Bueno, no llegaba a hablar, le tiraba el S y le... Y listo. Bueno, no te debate, vamos con otra cosa. No, bueno, pará. Seguí. Bueno, estábamos en la Streaming House. Streaming House, sí, seguro. Bueno, dale idea así falopa en un grupo de amigos que decimos, bueno, esto capaz que nunca pasa. Se terminó dando, nos costó mucho encontrar una casa, la verdad, porque bueno, claramente quién le alquila a un grupo de pendejos. Y más cuando te dicen que va a ser un streaming house, no, o sea, sí. La mayoría de gente no tiene ni idea. Entonces creo que arrancamos con un alquiler temporal en verano, nos mataron. ¿Qué fue? En la Loma del Orto. Sí, fue en San Vicente. Conseguimos una casa, nos costó bastante. O sea, la verdad que el trabajo lo hicieron Celio Ramos para conseguir la primera casa, porque sin ellos, nosotros a veces somos medio colados en estas cosas, sobre todo nosotros dos igual. Los primeros 3 meses... fueron una locura, la verdad que la pasamos re bien. La casa sumó mucho porque aunque estaba lejos, era una linda casa. Sí. Ahí me rompí el brazo y vine a Ferné con Grego así. Ahí se rompió el brazo. Sí. Yo voy a aprovechar a hacer un paréntesis porque ahora el programa, gracias a Dios, va muy bien. Hoy vino Nacho que la rompe. Semana que viene todavía no me lo dejan anunciar, pero viene una invitada de la altura de Marty Benza. Oh. A la mierda. Mega, no sé qué tanto sea eso. Pero vamos a decirlo. Si al programa le ha ido bien, estuvo en cierto, viste que, no sé, Coscu nos abrió la puerta en cierto público, Duki nos abrió la puerta en cierto público. Y hay que decirlo, Marty y Luli nos ayudaron con Ferné con Grego de una manera, hasta el día de hoy creo que es el cuarto, quinto capítulo más visto de 96 capítulos que vamos. Y me pasó que durante muchos meses yo caminaba por la calle y decía, es que entrevistó a Marty y a Luli. ¿En serio? ¿No? Que nunca en mi vida pensé que me iban a reconocer así. Yo te lo conté una vez. No, pero tengo una carrera. No, pero soy feliz, soy feliz. Porque quería decir que, habían visto el programa. No, yo al revés, feliz, no sé lo de renegar. Pero me acuerdo que esta fue media triste en Pinamar, tipo, como una horda de pies vinieron corriendo hacia mí. Y dije, yo estaba, I know you want me. Es la mía, dijo, es la mía. Y dije, soy yo y cuando yo dice... ¿Cómo son Marty Luri? Esa es la contra de hermano. Chao. Creo que ya pensé que tenía after, tenía todo. Claro, se emocionó. Tenés la prima hermana. La mía. Yo, pero fuera, no, aprovecho mucho, han vuelto, aprovecho para agradecer públicamente, porque fueron clave para este espacio, así que gracias. Excelente. Gracias a vos también. Qué momento. Bueno, sigamos, quiero ver cuándo llega este hombre. ¿Cuándo llega la ecuación? No, él ya estuvo siempre. Sí. En la 105 sí. Ya estaba. Él estuvo siempre, me gusta. Claro, él estaba. Como escalón, bueno, te dicen que estuvo siempre. Ellos le metían más al stream, más a los contenidos, sí. Y yo era como más, bueno, me meto en la casa de contenido. Fue tu primera... Romper las bolas, básicamente. No, sí. Bueno, pero él era muy segundero. O sea, capaz que no prendía el stream, pero estaba siempre en los streams. Que yo para decía, aprender, no sé, es clave eso, una persona. Obvio. Bueno, obvio. Lo mismo con mis videos. O sea, yo desde que arranqué con los videos era, chicos, ¿hacemos un video? Sí. Siempre, o sea, ningún momento me dijeron que no va a hacer un video, ¿entendés? Pero mirá que tenés que comerte el chocolate más picante del mundo. Claro, era tipo, vamos, bueno. O sea, lo que sea, desde el momento uno que siempre me dijeron, sí, estamos, hasta hacer videos cuando era, tipo, nadie me... Tipo, había subido un video a YouTube, ¿entendés? Bueno, pero es que cuando... Ya estaban ellos, o sea. Claro, cuando vos arrancaste la pregunta de cómo se dio todo, es que al principio que arrancó muy tranqui, cuando ella arrancó a grabar, que encima estuvo toda la secundaria diciendo que quería ser youtuber, al principio... Fue como, bueno, tipo, vamos a volver un rato, ¿entendés? Tipo, nos juntamos en mi casa y de paso grabamos un video para YouTube y yo qué sé. Pero tranquilamente en ese momento, tipo, como que cualquier persona que en la secundaria le decís voy a subir un video para YouTube, te dicen, y no sé, hermana, si te acompaño en esta. Claro. ¿Entendés? Y como que no sé, ellos siempre dijeron, tipo, sí, dale, hagámoslo con la mejor onda, literal, siempre. O sea, bueno, nosotros también siempre consumimos muchísimo. No, porque es como decís vos, cuando estás pegada y no sé cuánto, queremos ir todos. Cuando te estás exponiendo a cringe, a que esto, a que nos boludeen, uno es más inseguro. Que encima en nuestro círculo no había nadie youtuber, no había nadie que dijera que ser youtuber era algo piola, ¿entendés? Sí, tenés la época que... Todo lo contrario. O sea, ser youtuber sos un pelotudo. Claro. Literal, tipo, sos un virgen. ¿Qué año esto? 2018. Claro, que más o menos, por decir algo que se me dio a la cabeza, era 2017, era Duki se peleaba con los youtubers, era como... Claro, o sea, en ese momento era bueno, nada, y desde ese momento, tipo, literalmente nunca me dijeron que no a hacer un video, y
eso, como que cuando éramos más chicos igual, yo ya hacía videos con ellos, o sea, nunca me dijeron que era un video. Espero que nunca encuentres esos videos. Desde que tenemos, tipo, 5 años, tipo, te tengo que maquillar para hacer una película de zombies. Dale. Y estaba Jenny ahí, maquillándose de zombies. Claro, y él hacía de zombies, tipo, porque, por amor al arte. Sí, 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 hasta vos, en realidad. Por amor al arte. Recordá que estaban enamorados, todos de vos. No, pero pará, en esta época yo no. Ya estaba, ya 15, 16, ya, viste. Lo viste como si era escribano, claro. Habíamos hecho un video que era la proyección de la Copa América. Toda la vida, o sea, literalmente lo de hacer videos con ellos es desde siempre ponerle. Yo digo que ellos me metieron un poco en este mundo porque yo me juntaba con ellos cuando éramos chiquitos. Ellos me mostraron lo que era una play, me mostraron lo que era jugar los jueguitos, me mostraron lo que era un gameplay. Yo no tenía idea, ¿entendés? Claro. Y todo fue tipo, salió de ahí. Y Nico hacía videos para YouTube cuando era muy chico. ¡Ay, Dios! Y yo los miraba y decía, tipo, Nico, sí, sí, están buenísimos. Y obviamente le hicieron bullying y los borró. Obviamente era una cagada. Obviamente es una re cagada. Porque de rato en la entrevista parece que es la mamá hablando de los hijos. ¡Mamá, no! ¡No conté! ¡Eso no lo cuentes! Claro. Es que en esa época pasaba mucho esto de, claro, capaz que no te jodían tanto si eras un youtuber exitoso, era una cosa, pero en el colegio sí, claramente era el miedo. En el colegio era el miedo, claro, de arrancar y fracasar. Entonces ahí dice, ah, mirá este pelotudo, subió a YouTube y tiene 10 visitas, es un idiota. ¿Entendés? Hoy en día es como que está mucho más normalizado. Bueno, quiero intentar, no sé, ser TikToker, quiero intentar ser y subir cosas, como que está re normalizado, crear contenido en general. Hoy en día está muchísimo más normalizado que en Sí, sigue pasando, ¿eh? Sí, sí. Cuando sí. Alguien que no, nosotros pues estamos todos sí. En el rubro, bueno, ustedes ahora son dos personas muy exitosas del Luz UTV. Ajá, personas viéndolos todos los días, ¿no? Botella cara, ¿no? Pero digo, hay algo de fuera de juego, incluso hoy, que está más normalizado. Me pasa en mi grupo, amigo, se sabe que yo hago videos. Cuando hay otro, que por ahí, no sé, es como yo le dije, che, este se puso de la de flashea, que va a ser como Grego. Y es como, no pará, boludo, déjalo, porque yo también empecé en algún momento. Impulsado. Sí, lo loco es que nuestro compañero de colegio, que es el ejemplo que estoy dando, pegó tipo 800 lucas de seguidores en TikTok, la Mirá, rompió. Sí. Pero todavía sucede. Y en ese momento, claro, ustedes estaban mancando. Pero ese más. Era, en ese momento era terrible. Extremo. ¿Y efectivamente pasó o era que pensaban que los iban a volver? ¿Alguien les tiraba la mala? No, Cuando éramos chicos, mucha gente. Sí. Y a mí me pasaba que en el colegio yo era tipo, nadie sabía que quería ser youtuber, excepto por ellos y mis amigas. Pero era como, era mi secreto más íntimo. O sea, te juro que yo me puse de novia en la secundaria y le conté que quería ser youtuber al año de relación. Mierda, lo que había que pasar, boludo. Año... ¿Te puedes sentarte tú? Claro, literalmente un día lo senté y le mostré así los videos y le dije, mira, soy esto. Te juro. O sea, como que ella no estaba aceptado. Marte salió del closet 2 veces. La primera. No sé cuál parte fue más jodida. Sí, sí, sí. Te juro, me mamá fue, y papá. Fue más fácil decir a mi papá. Quiero ser youtuber. Era lesbiana. Que a la gente que yo quería ser youtuber. Yo soy lesbiana. Ah, ay, quiero ser youtuber. ¡No! ¿Qué? Literal. Yo te dije que no la dejé en la computadora. Literal. Y tipo, ellos literalmente siempre bancaron eso, ¿entendés? Como que no era tipo nada de vergüenza ni nada de nada. Tipo, simplemente tipo, lo bancaban desde siempre. Ay, son re tiernos, chico, basta. Yo estoy teniendo muchas flores. Nunca nos tiene tantas flores. Porque después de las flores siempre vienen los palos. No, es que en este programa pasa algo que mucha gente le sorprende. Como que es al hacer un repaso de tu vida y bancarte, no, que no sea un chiste. Y el Ferné, está bueno. Claro, va aflojando, el Ferné va aflojando. Sí. Bueno, no empezamos a ir de boca. Yo cuando había arrancado, o sea, a subir videos a YouTube, me acuerdo que nuestro primer video lo subimos más o menos parecido. Sí. O habíamos subido un primer video que era el unboxing. Unboxing de PlayStation 4. Unboxing de la PlayStation 4. Sí, sí, sí. Yo tenía, ¿qué? En ese 13 años. Eso, ni siquiera estaba bien visto que yo jugaba a la Play, por ejemplo. Sí. Te juro, o sea, yo jugaba a la Play y me puteaban todos. O sea, jugaba a Call of Duty, ponele. Sí. Y me putean todos menos ellos. ¿Entendés? Ellos jugaban conmigo. O sea, igual era re fácil ser amigo. Había solo que no putear a la persona. La vara. La vara estaba bajísima. No me pegan y no me dicen. No, sé si no, pero no me pegan. No, tipo, era jugar y era tipo, si yo hablaba, yo nunca hablaba. Entonces yo jugaba. Cuando se enteraban que era mina. Claro, tipo, en ese momento. Uy, imagínate, sí. Pero me la daban. Onda. Hija de puta, no sé qué, tipo, de cosas terribles que no voy a decir. Sí. Bueno, y subir ese primer video, olvídate. Yo encima quería hacer, mi sueño en ese momento era ser youtuber de lo que yo consumía. Yo consumía o gameplays de juego, y si no era, me gustaba mucho youtuber de informática. Tipo, yo siempre fui un aficionado de la tecnología en general. Mi
sueño era listo, llegar a pegarla en ese sentido. Imagínate, el bullying que ha sufrido. El bullying que se carga este chico. Yo con tres... que te jodan, nene. Ah, no, peor. Fue un mensaje horrible. ¿Vos también? No, tipo. Boludo, imagínate, yo con 13 años, bueno, esta es la Play 4, tiene un puerto HDMI, uno Ethernet. Se ríe, Luli. Después podemos conectar dos controles de Play 4, tiene 500 GB. Y la webcam encima. Y encima estaba yo con el título de viola, no quiero coger nunca. Y además abro una Play 4. No quiero coger nunca. Sí, nunca. El canal se va. Le muestro esta consola. Chicas, virgen para siempre. Hoy planto mi virginidad acá y nadie la mueve. Virgen para siempre al canal. Y claro, en colegio esto, siempre hay algún que otro forrito y lo agarro y me empezó a tirar comentarios y ahí borré todo el carajo. Pero mirá ahora esos chupapijas que rompieron huevos, que no hicieron nada. Mirá dónde están los chicos ahora. No lo digo por mi programa, ¿eh? No. Estamos en un video, boludo. No, digo en luz y eso. Claro. No, o sea, acá no. Por favor. Pará, vamos a ser más Fernet. Todos queremos Fernet. Vos estás bien, boludo. Yo voy a terminar este pasaje. Estaba hablando yo. No, sí, estás carreando nazi. Contá que es vegano ese, porque vi ahí. Ah, es verdad. Sí, gente. Gracias, Darío. Gracias en el chat. Habían visto el programa hoy, se ve. El del uso que está todo el día. Excelente. Tremendo. Bueno, gracias a Breo y a la producción de Ferné con Creo para conseguirme el Ferné vegano, que si no acá me hubiese quedado sin tomar nada. No lo discriminaron. Les quiero preguntar, a vos yo te lo pregunté, así que para mí el público se renueva, pues voy a contestar. Vamos a hablar del amor. Uf. Le estás matando a mi amigo el gato. De cat. Cambio de bula de ya está en pedo. Yo estaba borracho. Salta el fernet. A la tía no le des más, ¿eh? Me dijeron que te estuvieron haciendo estudios a ver si efectivamente había un corazón ahí. No saben. Están viendo si hay. Es como el Grinch, ¿viste? Que se pone la cosita de corazón. Sí. No, hoy, entre el programa de hoy, de TDT, y esto que me están dando, mamá. Pero dice que día, quiere cambiar, ¿eh? ¿Cómo? A mí me contó que quiere cambiar. Sí. Bueno, ya vamos a entrar en el tema, claro, pará. ¿Cuándo se pasan las preguntas? Che, bien, no tengo una heladera ahora. Estoy pegado. Me encanta esa heladera igual, ¿eh? La traigo de casa todos los días. O sea, lo que pesa, no me tira. Ah, boludo. Dije, ¿qué pasa? No, acá los chicos arman todo. Está el toribio acá, está el toro. Campo. Que lo extrañamos por allá. A la gente del chat le cuento que está el toro. Lo queremos. Y voy a aprovechar para hablarles de esta bebida que nos acompaña aquí. La Coca Cero, con la que toma Marti Benza. El Fernet, les hago una pregunta a la gente que está atrás. El sabor de la Coca-Cola cero se disfruta más con tu comida. Combina perfecto con la pizza, con la pasta, con el asado, el sushi. ¿Ustedes qué les gustaría combinarla? A ver. Milanesa. Milanesa con fideos. No, me la rema, muy bien. Un sándwich de mira. Un sándwich de milanesa. Pastel de papa. ¿Qué dijeron por allá? O pastel de papa, que un hambre, pastel de papa. Qué rico, ¿no? Pastel de papa es la comida más de familia del mundo. ¿Estamos de acuerdo que nadie pide pastel de papa en un restaurante? No existe. No. Solo lo hacen las madres. Te la jugás muchísimo si la pides en un restaurante también. Siendo no se vende. No, me parece que no. En un bodegón, ¿no? Sí, se vende. Se vende, pero para mí es jugado. Sí, yo no es como pedirte. Es Miami como tiene un bodegón. No es todo la Lincoln Road, ¿me tildandearon o qué? Me gustó, muy bien. Bueno, con lo que la combines es deliciosa y refrescante. Ay, la mejor Coca-Cola de todas. Confirmalo vos mismo, muy bien. Agradecemos a la gente de Coca que se copa en el programa. Banco, bien. Yo banco mucho el Fernet con Coca Cero. Mirá, yo también la agarro. Coca común y a veces el sabor de la Coca común me lo me gusta más con Coca Cero. Perfecto. Me preguntó. Es más, acaba de bajar la Coca de la acción. No, al revés. Nunca sirvió tanto como en este momento. Nunca jamás. Bueno, vamos al amor. La pregunta es si se acuerdan de la primera vez que se enamoraron, que puede ser de verdad, tipo una compañerito, un compañerito, lo que fuere, o alguien tipo de la tele, medio platónicamente. No, yo tengo, pero que hablen ustedes. ¿Hablamos nosotros? Y yo creo que mi primer amor, mi ex, que estuvimos, creo que 2 años, casi 3, y no tengo mucho más nada para contar. ¿A qué edad? Y cierro el tema. Porque vos estás de novio ahora. Ahora estoy de novio. Así que cierro el tema o mi novia me... Un poco así, ¿no? Ya me está vibrando el teléfono demasiado. Y de paso quiero decir que quiero mucho a estar reperseguido. No, pero pará. Y antes de esto, ¿a qué edad fue eso? Eso fue a los 17. 17. Pero antes nunca alguien te gustó que dio mariposas en la panza. Qué cursi me despertó. Es que, bueno, no. A ver, pasó de Martina, pero había sido en primario. Ah. No quería que te diera. No quería escuchar. ¡No quería hacer! ¡Esperando! ¡No quería que lo hagas bien! Aparte yo dije, de esa época está bien lo que hiciste. Mariposas. Marti. Yo te tiré el primero en serio.
Sí, claro. El otro fue más de amor de chico. Total. Por eso, pero yo iba a eso de la puta posta, no más allá de Marty que quiere que hizo con el pecho inflado acá. ¿Qué sirve, Grego? ¿Sirve que diga Marty? No, decimos no. Marty. No, digo, decí tu verdad. No, claro, verdad. Claro, no. Si es para darte más coca cero, sí. No, sí, para no, no, pero requería mal. No, yo creo que no. Pero claro, después. ¿Qué chaperota? Una heladerita para TDT. Claro. Barrabolea, claro, mandala. La imagen de LeBron con Luli es muy tierna desde acá. Muy bien. No, no, pero era no. De verdad esa pregunta, digo, de ese primer amor medio infantil, porque, no sé, muchos acá decían, no sé, Lali cuando la vi en Casa Ángel, o tan en chiquititas, no sé qué, mi la seño, sí. No sé. No, pero, yo creo que enamorar no, pero sí me habrán gustado a lo largo, sí. ¿Pero tu primer amor te acordás? ¿Primer amor? Es que no sé si fue tan fuerte como para decir amor, primer amor. ¿La primera que te gustó? Que sentiste cosquillitas en lugares. Ay, en primaria, qué sé yo, no sé. Sí, de chicos, muy de chicos. Pero después la secundaria, no, cero. No. Y después, bueno, sí, acá estamos. Después hizo una operación para sacarse el corazón. Y ahí empezaste mensaje directo. Él en realidad tiene... Acá, venís a comer. Vos sabés, Grego, vos sabés esto. Sushi, tácaro, nos vemos más, listo, sí. Creo que se están entendiendo. Si no, nos entendemos bastante. Un par ahí en el chat pusieron, queremos que salgan de joda juntos. Claro, pero vos ¿cuántos tenés? 22. 22, claro, vos estás empezando. Vos sos tipo Mbappé. Claro. ¿Y vos qué serías? Cristiano Ronaldo, ya me fui a jugar a la vida. ¿Cerrás al final de tu carrera? No, imposible. Sí. No, podés seguir. No, estás al final. Ahora soy boxeador encima. Ahora tiene que boxear. Javier, banco. Es un cambio de rubro, mi vida cambió por... Este programa yo lo hago de onda, es un hobby. Mi carrera es de boxeador. ¿Cuándo pelearías? ¿Cuándo pelearías? En diciembre. En diciembre. Sí. ¿No salís hasta diciembre? No, ni pedo, estás loco. Ah, pensé que así no me preparo. Yo banco si decís... No, bajé una vez por semana. ¿Una vez por semana? Pero pone, hoy ya es jueves, tengo ganas, mañana es viernes, tengo un plan y el sábado sí tengo que salir. O sea, está re difícil. Pero ahora igual, ¿cuál es tu ritmo normal de salidas? Yo estoy en sus mejores amigos. ¿Cómo? ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Luli. Yo veo. Tíos. ¿Cómo? Igual me calmé un poco. Sí. Me hicieron esa pregunta muchas veces en mi vida y siento que recién ahora la contesto con sinceridad. Yo siempre dije que mi promedio es una vez por semana. Sí. Después de que amigos, mira, ves, familia, mucha gente me diga que no. El promedio es un promedio. Por eso, para mí está en 1.5. Claro. ¿Está bien 1.5? Porque dos siempre, hay veces de tres. ¿Viernes y sábado? Sí, sí, promedias toda mi vida, más viajes, más Mar de Plata, más... Claro. 4. Ah. 1.5. Una vida. Decirlo, más de un hat-trick, por favor. No, terrible. Dos, ponele que es el promedio. ¿Dos? Sí, pero no me gusta pensarlo. Está bien. Mal. ¿Vos sabés otra cosa? Dale, ¿no se enamoraron? A una compañerita, algo. Bueno, los dos resumimos en Marty Benza, perfecto. Exacto. Sí, bueno. No, yo por el platónico de mi infancia, nosotros, Peter Lanzani. Dale, claro, tirá. Pero total, exageradamente. De hecho, hace poco me empezó a seguir en Instagram. ¿En serio? Uy. No, qué flash. Nunca paro de contar esto. Muy top igual. Es mi mayor logro. Pero hasta el momento increíble, Peter, ahora. Es mi mayor logro, ese es mi mayor logro. Sí. Y no, nada, fue como para... Si me pasa, o sea, yo tenía pegado en mi habitación un póster. Para, es como cerró un ciclo. Sí, totalmente. Yo hablé con Luli y me dijo que... O sea, no voy a decir lo que me dijo porque me pidió que lo diga, pero te digo... Le escribió a Peter por privado. Fue real el cumpleaños. Le dijo, no, le escribió, no, al revés. Le escribió y le dijo, mirá, pendejo. Ah, sí. Todo muy lindo, 1985. Ni tanto. No, canes. Pero vos llegás a escribirle, pará, flaca, no hice nada. Pero bien, ¿no hay que explicar un poquito más, Fio, por las dudas? Ah, igual así era que me deciste, porque capaz que platónico, así de chiquito, me acuerdo. Te vas soltando, ¿eh? Y ahora me acordé, pará. La novia le dijo, che, tengo que dejar de ver el programa. Tenía que hacer ir a la ferretería. No, tenía que hacer memoria. Tenía que hacer memoria. Capaz lo pronuncio mal igual, porque nunca sé si es... ¿Luciana o es Luisana? Lo Pilato. Luisana, sí, Lo Pilato. Luisana, sí. Lo Pilato. El chiquito miraba mucho Casado con Hijo. Y aparte, bueno. Luisana, Lo Pilato, tipo la China, son gente que efectivamente son demasiado lindas. Sí, no. Tenía que hacer memoria, la verdad que de chiquito no me acordaba nada. Y no estás de pareja, iba a ser un chiste, pero no. No digo que nunca sabes, capaz deja Google. Capaz que vuelve a ir a Buenos Aires. De tarde de tertulia. Hay que aspirar alto. Le gusta la columna vegana. No es, ¿qué sabes? La tan termo. Claro. Capaz que le gusta el fútbol también. Aparte, por comparación con él, que te digo, pará, no te estoy bardeando, porque me pasa a mí con Franzo. Cualquier tipo más o menos normal que se nos sienta al lado en un programa es el hombre ideal. Entonces, el contrato. A mí me dejan un contrato terrible. El contrato le suma, cuando es el fiestero. Quiero el otro.
Pero el otro no está a las 4 de la mañana como estamos nosotros. Entonces, ahí es donde ganamos. Estamos a disposición. Ellos se van a dormir temprano. La debilidad. Tienen una vida estructurada. Después nosotros estamos a las 6 de la mañana preguntando qué hacemos. Exactamente. Pará, yo quiero preguntarte. ¿Dónde salís hoy? ¿A dónde salís? ¿Cuántos, ahora vos me tenés, ¿cuánto salís vos por semana? ¿Cuántas veces salgo? Sí. Normalmente salgo una noche. Perfecto, ¿es? Claro. Pero tiene el mismo problema que yo, ya está mintiendo. Ya ¡claro! Gracias, gracias. Eso. Es como verme de chico. Mirá, lo agarraste rápido. Es como verme de chico. Sí, yo lo pensaba también. Yo también. Ponele, yo hoy no tengo planeado salir. Vas a salir hoy, ya está. Esa frase es de un tipo que va a salir hoy. ¿Vos salís hoy? No, yo de verdad no puedo. Ya lo mío es distinto a la postura. Es, me quiero morir, ¿entendés? No es, estoy diciendo que no. Igual puede que terminemos en el mismo lugar, eso bueno, es lo lindo. Ah, bueno, viste, nos podemos cruzar. Sí. O sea, hoy no tengo ganas de salir. Ahora, si me pinchan y me dicen, ¿salimos? Y yo tengo así fácil. Claro. Vamos a salir. Si hay un plan armado ya, yo no soy mucho de armar el plan. Decir si hay un plan armado en la Ciudad de Buenos Aires un jueves. No, pero como... con mis amigos. Muy bien. Eso, bueno, ahí eso tenemos en común también. Yo de salir por salir, tipo amigos de la noche, nunca me hice. Claro. Poner solo, así el boliche, con un bolichero, de haber salido... Dígame, gente que conociste ahí en el boliche. Yo ese digo en 10 años. No. Pero si no, no. ¿Alguna vez saliste solo? Esa pregunta es. Sí. En Miami salí solo. Sí, ves eso de enfermito. No, son claves donde yo lo he hecho también. Que le estás duchando y decís, bueno, voy solo. Es no, que. No, no. ¿Es raro esto? Sí, pero vamos a ir a ver qué pasa. Antes de salir sola, boludo, no sé. Que, pará, esto voy a quedar muy. Si que van a dar un salame, pero lo vamos a decir igual. Es el mejor escenario ideal para conocer a alguien, para levantar, porque no te queda otra que hablar con gente. Y no. O sea, es lo mejor, aparte no te... Y no tenés. Te vas a sacar un chabón, che, querés ser mi amigo. No, igual me ha pasado. Sí. O sea, tipo, ponele, cuando estaba allá, cuando me había ido a Miami, no conocía a nadie. Claro, ahí para conocer gente y te vas de viaje, tiene obvio, recontra. Bueno, por eso. Entonces dije, ¿qué hago? Me compro algo para tomar en el departamento y después me voy. Y tipo, ¿te hiciste una previa solo? Previa solo. Y después me fui al boliche. El chabón jugando juegos. ¡Yo nunca! ¡Yo también! ¡Con el beer pong! ¡8! ¿En el beer pong ahí? ¡Tomá, boludo! ¡Corrió! ¡Erraste! ¡Tenés que tomar vos! ¡Metiste! Yo ni no sé qué tan gran carta de presentación se está muy bien. Pero bueno, después, tipo, adentro del boliche conocía gente y después me quedaba para las otras noches. Tipo, me armaba mi grupo esa noche y después claro, me quedaba. Para, perfecto, genial. Llegan un ADN para Miami y digo, capaz es un hijo o hermano. ¿Cómo hijo? La concha de tu hermana. ¿Cómo hijo? Pero pará, tiene hijo como hermano. Sí, después de poner hijo. Claro. El hijo fue la primera opción. Sí, la primera opción fue el hijo. Es hermano y sobrino, ponele, si querés, tiene un hermano. Pero bueno, está muy bien, sí. Pará, igual, ¿respondiste? ¿Qué? ¿El promedio? ¿O la dejás en la mentira? No, y yo me tiro más, 1.5. No, ya ni nada, dos. ¿Dos? Sí, dos y un cuarto. ¿Cuántas veces me van a salir tantas veces? Todas las veces. Igual ahora estamos con época de más frío, no cuenta. O sea, salís menos. ¿Semana pasada cuántas veces saliste? La semana pasada no salí. Ah, salí una vez, el viernes. ¿Viste? Y es como, y lo estás diciendo como una semana que te acordás que saliste poco. Es verdad. Tiene palito, tiene que en tu cabeza no salí, porque saliste una. ¿Sabes la cantidad de fotos que me llegan por Instagram? Tipo, me encontré a tu amigo Gianni, mirá. Y Gianni en todas. Esta data no la tenía. Siempre. En muchos lugares. Claro, con diversidad. Y pará, y esta es clave. La pregunta de cuando te gusta la noche es... ¿Sos de irte tarde? ¿Sos de los últimos que se van o...? Y, o sea, depende del grupo. O sea, si estoy con un grupo de amigos, ponele, siempre nos vamos últimos. Siempre, tipo, la tiramos hasta donde tire. Pero si salgo, no sé, con dos o tres amigos nada más, hasta las 5:30. Tenés un montón eso. Sí, ¿es un montón? Yo me voy a las 3. No, pero es igual, claro. ¿Es un montón? No. No, no es un montón. No es un montón, pero si para hacer la opción... Claro, ¿entendés? Es un montón. ¿Pero qué me voy a las 4? Es temprano. Hay gente a las 4, ella. ¿Los que tienen que laburar? Ella. No, ¿los que tienen que laburar? Bueno. ¿Qué laburar? Vos los de laburar todo, chicas. Viajan por el mundo a premieres de películas, eso es lo que hacen. Muy bien. Bueno, a Platónico, entonces te acordaste de ese, vos ninguno. Sí. Ahora le pregunté, la primera es que le rompieron el corazón. ¿Le rompieron el corazón? ¿Lloraron por amor? Sí. Oh, ¿te acordaste de algo? ¿Puedo pedir un Fernet más? Sí. Sí, vos, amigo. Me acabo de acordar. ¿Te acordaste? Lo tuviste que bancar, digamos. ¿Te acordaste? Fue la primera vez que lo vi llorar. Bueno. Yo pensaba que los hombres no lloraban. Sí, de todas maneras. Totalmente cancelada. No. ¿Qué llorás, cagón? ¿Qué sos, hombre? ¿Qué sos, puto? Que lloraba, dale. Sí,
sí, fue duro ese. Sí, bueno, fue con esta chica. El primer noviazgo que tuve, tal cual. ¿Te hizo algo malo? No, no, pero... Le cortó. Uy, es la primera vez en pará, dejamos hablar a mí. Pero flaca, dejamos hablar a mí. Le cortó. No tenés que dejar que te corten. Cuando se acerca ese momento, ¡te cortó! Y te va corriendo. Claro, es como el más cuatro del uno. Pero pará, aparte siempre la ves venir, porque es tipo, che, ¿podemos tomar un cafecito? Tengo que decirte algo. No. Es que sí, que yo quiero cortar también. Claro. Ese famoso corte es mutuo. ¿Eso fue mutuo o no? Hasta ganaste otra jugada. Sí. Acá no me dejan hablar. No. ¿Vas a contar mi historia? No. Pasa que yo nunca hablé de esto igual. O sea, es la primera vez que estoy hablando de esto porque, no sé qué sé. Todo un proceso. O sea, hay primicia. Esto es primicia. No, si no crees, no, en serio. No, se nos volvió. Cortalo para clip. No, no. Fue de que era una relación, o sea, fue la primera relación que tuve. Entonces fue, yo acá entiendo como... Hielo, acá tenés hielo para que lo pongas en tu corazón. Sí. Sí, sí. A ver si te recuerda alguien. La necesité. Es a tu ex. Como el corazón de ella. Sí, sí. Todo me recuerda a ella. Qué bueno que sigue en el chino tu novia. La novia de Nico en el stream. Sí, ay, sí. Qué gracioso los chicos que están haciendo Nico. Mirá qué bien la estoy pasando. ¿Cómo disfrutan? Nada, fue la primera experiencia que tuve de amor. Y bueno, pasaron varias cosas que después las tomé como experiencia para mi próxima relación. Cosas que quizás no me gustaban. Y yo como que soy bastante cagón para darle el final a algo, para tomar la decisión final, ¿viste? Claro. Entonces capaz no, que de verdad difícil. Es difícil. Es re difícil, cortar es muy difícil. Sí, es lo peor que te puede pasar, sí. ¿No? No, a mí, no tanto, pero sí. A mí me pasaba mucho que, claro, capaz que viví ciertas situaciones que me hacían pensarlo, el hecho de, bueno, tener la relación, porque obviamente en una relación, claramente, o sea, las dos personas se dan cuenta de lo que está pasando, pero yo como que nunca podía asimilarlo en mi cabeza, ¿viste? Como que siempre pateaba, digo, no, va a pasar, lo vamos a resolver. Y bueno, un día, claro, ella tomó la decisión y a mí me arruinó. Lo que vos decís que no existía era que la cosa estaba mal, ¿no? Que claro, vos no quería estar eso con mismo, ella. Eso mismo. Okay, pues si no pensé que si ya querías cortarte, hizo un favor. No, era tan así. Era claro. Que justamente yo veía situaciones que no me gustaban y capaz que en cierto momento... Que no las charlabas. Claro, ¿entendés? Y aparte me pegó justo en un fin de semana donde yo estaba laburando en una parrilla vegana y me acuerdo que esa semana había dicho, bueno, no puedes dejar a un tipo que labura en una parrilla vegana. Debería ser una ley, ¿no? Era como si yo estaba rescatando cuatro cachorritos, no lo puedes dejar. Le cortó ahí con los cuatro cachorritos. Sí. ¿Cuánta gente conocen que laburó en una parrilla vegana? Yo acabo de conocer el concepto, claro, de parrilla vegana. Bueno, sí, existe. Y ese fin de... esa semana yo ya le había comunicado que no quería seguir porque no estaba contento. Ah, o sea, te quedaste sin laburo y sin eso novia. Eso mismo. Mi vida estaba completamente ocupada por mi trabajo y mi novia. Y de un viernes a lunes me había quedado sin novia y sin trabajo. Era nada, estaba en mi casa así. ¿Y ahora qué carajo hago? Pero con los chicos... Unboxing de PS4. Vuelvo a arrancar. Tiene un cable HDMI. 500 gigas. La velocidad llega hasta 500 megas. Y lo podés jugar si estás al pedo como yo, que no tengo novia ni pareja. No tengo un carajo que hacer. Sí. Entonces, claro, pues ese lado me pegó peor. Porque de la nada yo no tenía, estaba en mi casa deprimido, digo. ¿Qué mierda hago de mi vida ahora? ¿Esto quinto año de colegio, cuándo? No, ya estaba... 2019, creo. No, un poquito más. Ah, 2019. Pandemia. No, 2021. 2019. Ah. ¿2021? Fue 2021. Pará, y posta, ¿y qué onda? Porque... Router referencial al conductor, pero digo, tengo el programa, el show mío, hablo de un montón de cosas malas que pasaron juntas y la gente se identifica mucho. Son momentos como medio cúlmines para uno cuando... Sí. Porque una mala, bueno, pero cuando pasan un par... Inevitablemente te invita a la reflexión. Más si estás al pedo, como que sí. No, es la típica que tocas fondo y como que de ahí para arriba porque no hay más abajo. Claro, o sea, mi motivación en ese momento fue eso, como que, aparte, bueno, sí fue eso. Literalmente estaba al pedo y digo, bueno, peor que esto, pocas veces en mi vida tuve, es más, creo que nunca. Entonces, bueno, tengo que de acá apuntar para arriba. Y empecé, bueno, a tener distracciones. Después, bueno, había encontrado la típica del gimbro. De ir en ranquería del gimnasio y en el gimnasio, bueno, fue pasando. El pibito que lo dejaron. ¡Claro! Sí. Hay que... ¡Voy a tener abdominales, hija de puta! Hernia en el bíceps, hernia en el abdominal. Sí. No tengo novia, trabajo y no puedo mover. Hay que enterrar los sentimientos yendo al gimnasio, abajo de músculos. Sí, está bueno. Igual es perfecto. Podrías haber hecho cosas terribles y fui al gimnasio. No, terapia. No, pero es peor. O sea, yo me acuerdo una vez cuando pasó todo esto, que mi viejo me vio para la mierda, me pegó. Dijo, ¿por qué sos Schwarzenegger ahora, hijo? Vos pensás... Sí, contando por ahí te voy. No, pero... A la cena de Navidad. Yo levanté a mi papá con una mano y le dije, papá, ¿qué hago mi vida? Decía, la última vez que preguntas esto. Yo cuando me pasa esto... Mi viejo que me vio mal, y de la nada yo me acuerdo que el primer método así como para calmar mi mente había sido tipo levantarme muy temprano y salir a caminar, cuando no había tipo nadie en la calle.
Tipo, levantarme 6 de la mañana. Robarle una vieja también, de paso. Justo que no había nadie. Robarle una vieja. Claro. Uy, cartera. No tenés trabajo, pero ingreso. Me volví punga. Sí. Empecé a salir temprano a venir como para despejar un poco. Y me acuerdo que mi viejo un día me agarró y me dice, che, Nicolás, ¿qué haces saliendo hasta ahora? Vos no te estarás metiendo nada raro, ¿no? Porque claro, de la nada yo me levantaba a cualquier hora, me empecé a levantar todo el día a 5 de la mañana a caminar como un deprimido por donde vivo. El tipo pensó que capaz que me estaba metiendo, andás a ver en qué. Pero bueno. Una bolsa así. Claro, estaba tío en la esquina esperando a Foxirra. Ay, bien, Nico, saquen a sus niños. Pero bueno, con el tiempo fue pasando la situación. Pero bueno, más o menos eso en un resumen. No tengo mucho más para decir. Hasta ahí llegamos, Diego. No quiero decir más nada. No me decís más nada, Diego. Ya está. Sos muy tierno. Déjame decir eso. No. Hoy estábamos hablando de prejuicios en el programa y mandan un prejuicio de Nico que decía, Nico es muy tierno, muy bueno. Está un poco virgen. Me pegó. Estaba bárbaro el audio. No se equivoque igual. Pero bueno, yo qué sé. ¿Podemos hablar de la muchacha que no vino? No para bardearla por no sino al revés, para halagarla. La queremos. Generó en estos días en Twitter un furor total. Tremendo, sí. Y me contaba un poco Valo y hablando con ella que ya tiene una especie de dualidad con esto que le pasa, ¿no? Entre la abogada estudiando para derecho que quiere ser y un poco algunas cosas que no quiere. Una vez vos me dijiste en uno de los pases, che, no seas muy guasa, que a ella no le gusta. Yo grito pija por todos lados. Claro. Fue un momento gracioso. Y creo que porque se iba sin darme cuenta en un pase había dicho cualquier cosa. Creo que dijo, tipo, tengo la poronga como una frutilla. No, no, el producto de limpieza del pito. Algo tipo. Ah, no es mi culpa, habían venido a hacer un chivo de una cosa para la chota, o sea, ella no es mi culpa. Porque dicen que yo soy mal hablado, pero entra un chivo de un producto que es para limpiarme la verga. Claro. Sí. No usé nunca, no porque no me limpie la verga. Es pero... Disclaimer. Pero nunca usé ese producto. No entiendo cuándo entra en acción esto, ¿no? Tengo una emergencia tipo, ¡ahora! Pero justo y le decíamos eso, yo me acuerdo que quedó tiesa. Sí, sí, sí. No, pero a Cami, tipo, Cami también siempre apareció en mis videos desde siempre. Sí. Y nada, siempre la gente la amó mucho. O sea, Cami es muy graciosa, es muy elocuente. Muy. Pero sí, también es, nada, estudia, labura, o sea, todo aparte. Y es como medio también como que medio que nadie se esperaba lo que iba a pasar un poco. Cuando yo empecé a subir videos. Entonces era como que, no sé, capaz que a Cami estaba sola en la calle y le pedían fotos y Cami no entendía qué carajo pasaba. ¿Pero lo sufre? ¿Le gusta? ¿Le da igual? Depende, ¿viste? No sé, como que un poco de ansiedad siempre hay, o sea, claro. Como que es medio inevitable. Entonces sí capaz que eso hay le da. La parte que le cuesta, digamos. Sí, sí, sí. ¿Están para ir a jugar allá? Dale, Y le iba a decir ahí si quiere la muchacha sumarse para el juego, si querés sumarte, hacen dos y dos y yo lo coordino. De una, sí. Bueno. ¿Quieren jugar ustedes dos contra estos dos? Sí, yo soy muy buena para jugar al Beer Pong. ¡Ah, mirá! Sí. Muy buena. Cuando dijiste muy, pensé así muy malo, me la bajo cuando la gente hace, ya abre el paraguas. No. Me sirve que soy digas... Soy muy buena en este juego. ¿Vos decís que me gana? Sí. ¿Sí? Yo digo que le gano al rey de la ¿Qué apostamos? Noche. Eso, con tanta noche tenés que demostrar. Y después, ¿sabes qué? No, que ya tengo un tatuaje apostado. No, no, y lo pagan después en tarde contenido para tarde tertulia. Ok, ¿Qué apostamos? Rápido. Escuchá, el que pierde, invita al equipo de tarde tertulia con todos, con Val, no sé cuánto, a comer. A un lugar lindo. Está bien. Dale. Te voy a tirar 1.500 dólares. ¡Claro! Bien, creo, bien. Ya vamos a hablar de eso, Sí, muy bien. Lo que pasa en Las Vegas... 100 dólares, dice. No son 100 dólares, yo vi... No sé. En un momento entré al cuarto con una vergüenza bárbara. Fuiste tipo adicto, amigo. Te escapaste un toque. Me agarró locura. ¿Cómo se llama el ludo? Ludópata. Ah, mirá, hasta lo sabe. Ludópata. Sí, me lo ha dicho. No, igual para mí me agarra el viejazo. Si tiene problemas con el juego, nada. No, llamen a una línea que no sé cuál es. Deberíamos ponerla ahora abajo. Googleen y no volvíen. Pero más allá del chiste, te pasa y te voy a bancar. Que más allá, no saludó pata. Cuando entras un poco en ese mundillo, hay algo de que en el casino la plata te olvidás del valor que tiene. Viste que es otra yo plata. Yo nunca había ido al casino en mi vida. Está bien, pero vos pensás así. Sí. No sé, habrán gastado y está bien, estás en Las Vegas, ¿qué vas a hacer? Sí. ¿Por qué se gastaron ustedes? Que vos te vi más ratienza en el video. Sí, yo no. ¿Sabes lo que le costó a ella? Tenía que dar vuelta, sí, vi que era el último día. Y, yo estaba en el video, ¿cuándo juegas? Yo no me animaba. Ah, pero está bien que te presionaron un poco. Pero vos, no sé, te digo un número, 200 dólares, que está bien, acá es un montón, y son 100 lucas, sí. Es un montón de plata, pero en Estados Unidos también es un montón de plata, digo, son cuatro comidas buenas o algo así,
Pero en ese momento es como plata de Monopoly. Adentro le parece el coso porque le da la fichita, ¿no? Y es para eso. Y es como, tipo, bueno, es un fichín, ¿entendés? No, y incluso cuando tenés la plata en la mano y la es como, es medio compulsivo. No, a mí, yo me puse muy nervioso. A mí me costaba mucho. Yo me acordaba que era dinero. Yo me acordaba. A mí no me engañan. Yo quiero. Te voy a preguntar algo porque me acordé del video viendo. ¿Viste que en la ruleta tenés rojo o negro? Sí. Marti. No le aposté al verde. Ah. Ya le aposté a uno y salió el verde. Te encara Luli. No, salió el verde. Te encara Luli. Le aposté entre el rojo y el negro, salió verde. ¿Cuántas veces sale verde? Lo que se hace en general cuando se juega a color es que le pones un fichito al cero. Por las dudas. Claro. Seguro. Pero a mí nadie me avisó. Te llenabas de guita, aparte. Total. ¿Cuándo sale? Nunca. Sí, nunca. Pero yo entendía, ¿viste? Luis le preguntó, ¿y a cuál le apostaste? Le puse 300 al verde. No, 300 no. ¿300 al verde? No, dije yo. Se entendió mal eso, no fue así. ¿Se fue a 300 al verde? No, te vas a estar, era visionario. No, lo contratabas a todos. Claro, veía el futuro. Aparte tiramos el chivo, porque mucha gente, ¿qué habla en Las Vegas? ¿Qué pasó en Las Vegas? Hay un video, está en el canal de Marti. El último video. ¿Es el último video? Sí. Está subido hace 11 días, tiene 307.000 reproducciones. Ay, tengo una obsesión con los números. Me encanta. Es un tema que me hace muy mal en la cabeza. Y encima no es solo eso lo que pasó en Las Vegas. Hay más. Hay más contenido. Tengo que editar. Yo de la orgía no quería contar nada, pero si ustedes... ¡Ah! Vos viniste, si vos estabas. La gana, boludo. Vi el video, te juro, qué ganas, qué divertido. Fue muy divertido. Llamó vos y che, te venís, dale, voy. Es que encima ella me agarró yéndome a una pulpa. Pero, ¿vos viste eso? Para los que no vieron el llamado video. Fue lo más banana que vi en mi vida. A mí me jode de banana. Para los que no vieron el video. Atendió en camisa bronceado y le dice, me voy a ir a pool party. Oh. Es imposible que esa persona te caiga bien. Y sin embargo, te cae bien. O sea, yo estaba en Las Vegas, él estaba viviendo en Miami y en ese momento lo llamo para invitarme a Las Vegas y me atiende con una camiseta floreada, unos el lentes. Estereotipo. Y me dice, me estoy yendo a la pulpa. Y yo digo... Flaco, para nada. Adicto. Algo bueno. Le digo, venís a Las Vegas cuando mañana. Ok, llegó. Sí, sí. Porque vos, él dice, voy unos días, vos lo apurás, no, vení mañana. Vos también sos... Sí, no. Sí, me puso. Bueno, me quedo desde el viernes al domingo. Claro. Fíjate. Sí, sí. Vos no venís. Pero ¿por qué se la tiró? Porque sabía que venía. Aparte, vos le dijiste, vos no sos tan manija de la noche, ¿no? Si no me equivoco. No, yo normal, y promedio. Dijiste, veniste, vamos al casino, salimos, le tiraste lo que quería escuchar. Sí. Me endulzó el oído. Sí, me endulzó el oído. Es que vamos a la biblioteca, se quedaba en la pool party y usted contestaba nunca más. Nunca más. Nunca más. Vamos a un museo. Entonces, vamos a The Shot. Una producción extraordinaria. De un lado pusieron el Fernet vegano, a vos te termina. A mí me cagaron. Por otro lado, el Fernet común, una producción increíble. Por algo ganamos Costco Army Award, Martín Fierro. ¡Ah, oh, muy bien! Bueno, nominaron a dos premios, ganamos los dos premios, escuchame. Increíble. Y ahora no quiero que me nominen más a nada. Claro. Lo ganado. Me perdí la racha. Y la... Claro, era verdad, claro. Nos boxeamos a fin de año, muy bien. Bueno, te iba a explicar el juego vos, pero es el juego más alto que el tenis, vos, en tu vida. Sí, ¿no? Como, y bueno, y vos dijiste que lo ibas a ganar. Yo soy muy buena jugando esto. Está muy cerca esto. Yo te aviso. Para vos te llegas a frustrar y se va antes. ¿La apuesta es entre ustedes dos o vos tenés que cubrir el 50% de la comida si llegara a perder? Sí, dale. El 50%. Me arruinan a mí. No tengo el bolsillo de todo yo. Muy lejos de estarlo. Te cubro un 15%. Vamos negociando. Bueno, tiene que picar acá y entrar. Ah, tiene que picar. Ok. Muy bien. Una potencia. No dejó nunca el gimnasio, ¿eh? No juego con que pique, ya empezaba a tirar excusas. Bueno, ay, tengo que medir el... Lourdes la mete. Le van a ir sacando. No, es casi Lourdes, bien. ¡No! ¡No! ¡Miami! ¿Esto hay que beberlo? ¡No, usted! Si no meto la primera, me mato. Está bien. Con la pelotita todo, ¿viste? Te empieza con la pelota. ¿Cómo? Con la pelotita todo. Claro. Es un trago. La podés sacar, pero un trago gourmet. ¡Oh! ¡Buena, ole! ¡Perdió la dale, golpe! Y encima me estoy meando, ¿eh? ¿Puedes ir a mear? No, todavía no puedo estar en medio del juego. Okay. ¿No me desconcentres? Ah. Perdón. Terminamos esto, gano. Muy y ahí bien, ganamos. Vamos con la comidita. Tranquila. Vamos. ¡Ah! ¡Nada! Estoy flojo. ¡Muy bien! Oh, ¿eh? ¿Yo? Yo ya tomé. Martuli es vegano. Lesbianas le ganan a hombres. Me la puedo creer, amigo. Vale, no. Despacito.
Bueno, avance un mate. Mientras, tranquilos, tranquilos. Que la tengo acá a Luli, le voy a hacer una pregunta. Sí. Oh. Luli, ¿también eran tus amigos cuando eras chico o vos los conociste por Marte? No, yo los conocí por Marte. ¿Y te caen bien? Me caen re bien. Yo viví con ellos también. Ah, ella tú tuviste que fumar en pipa mal, claro, digamos. Sí. Ya ni llegaba a cualquier hora. No. Chicas a desayunar. ¿Sí? Ah, full player. No me quemé. Pero la puta madre, me están pegando todas en el costado del vaso. Y si tenés que decir qué estilo de mujeres le gustan a Belén, no. Lo sé, pero no lo ves. No, por favor, decilo. No. ¿Te lo imaginarás? Sí. ¿Te lo imaginarás? Sí, me lo reimaginé. ¡No! ¡Bien! Puedes picar todo ese que quieras, ¿no? Entró. Sí, entró. Y tengo que rondear juegos, amigo. Nadie sí, lo notó. Me pidió como 10 veces. Sí. ¡No! Sí, me parece que está arreglado esto. Sí. La cancha está inclinada. ¿Crees que haya yo? Ah, vos, ok. Mira, yo. Me parece muy fuerte que haya dicho le gusta que tenga las tetas operadas. Me parece muy fuerte lo que dijiste. ¿Cómo? El ideal de mujeres tuyas dijo Marti y me lo dijo por lo más conocido. ¡Ah! ¡Eso lo desconcerté! ¡Ay, no! Nos están cuidando, amigo. No, yo ya termino, tranquilo, en un segundo. Muy fuerte, amigo, en serio, eso no digas. Se pueden cancelar. Fuera de jugar. ¿Van ustedes? Sí, sí. ¿O se le fue? Ay, no, vaya. ¿Van ustedes se están comiendo una happy? No, gigante. Tremenda. Te caíste el bocho. Me caí el bocho, amigo. Van a pagar una comidita. ¿Cómo? Estamos mal, amigo. Levanten, pueden levantar esto. Ayúdame. ¿No pueden buscar una? Pégale con chanfle. ¡Ahí va! ¡Eso! ¿Tomás vos? Che, pero ella no toma, boludo. ¿Cómo que no? Ah, no, metiste una, Jenny. Sí. Pará, emoción. Voy yo. Ah, perdón. ¿Qué sé? A ver, che, están... Sí, ahí va. Guarda que está 2-3 esto. Guarda. No. No te puedo creer. ¡Ahí está! Che, hay empate. Y zafaron porque en ese no hay escabio. Voy a tomar el show de acá por ustedes. Por ustedes. ¡Ay, se caminó por los dos! Ahí sintieron. Están separados estos dos, aparte. Esperá, ¿puedo pedir que los junten? No, ¿qué junten? En el juego se puede pedir que se junten. Sí, sí. Que sí, derecho así. Bueno, vos también. ¿Qué? Claro. ¿Están juntos? Ahí. Che, a mí como me puso lejos. Miami es picantísimo. ¿Viste? Yo sí que a tanto le puedo decir, hello, how are you? Sí, te responde. Sí. Sí, te responde. Ay, como un juguete, sí, te responde. Mira, pero eso funciona. Sí, sí. Tiene inglés, ponele el botón. ¿Puedo tirar para su sí, equipo? Sí. No, estoy jodiendo, no sé, no vale. ¿Te tirás? No vale, aparte. No, ay, mira, siento que somos tengo la mano prohibida sí, ahora. Ah, tenía que ver. ¡Bien! ¿Qué tuyo? Ayota desesperado, la tirás vos. Pero yo te necesito estar cuerdo. No, tirás vos. Si querés ganar, necesito estar cuerdo. No, pensé que entraba. ¿Qué es esa? ¡Ay! Yo sé que los amigos de la embajada, que son divinos, de hecho sí. Les recomiendo, voy a decir su Instagram, ya que tengo el bache este eterno. ¡Ay, no te lo puedo creer! Chicos, es @embajada.la, ¿ok? Me lo van a seguir en la embajada después. Sí. Es este lugar hermoso. Ah, ¿eh? Es hermoso. Sí. Y lo estoy yendo chivo porque vamos a tener media hora más de programa, porque claro. Lo van a cobrar después. No, Flavio, mira vos. Vamos a hacer algo. ¿Qué? Sí, gracias. Sí. ¿Estoy ayudando? Ese también. Sí, otro, sí. En el... Y va, tenemos uno solo, No, uno solo. Al borde. ¿Cómo les gusta pelear? Mira ahí. Ahí está, está bien. Saca. Uy. Me gusta poner la vida. Ay. Dale, flaco, él. ¿Qué pasa, loco? No hay chance, ¿verdad? Sí. Y sí, porque lo pusieron en el dedo, ¿no? Dale. Tranquilo, güey. Esto lo ganamos. Chicas, no lo pueden perder. Chicas, no lo pueden perder. Dale un beso. La dorada. Me mato. ¡No! Si entraba, lo sacaba Nico de tarde del túnel. ¡Mierda! Recuerden que era la chica. Agarró un bullito y lo tiró al costado. No les extrañe que si ganamos nosotros, alguno de los dos lo fletan. No, yo estoy mala, Está flojo, está flojo. Ya mentalmente están mejor ustedes. Sí, sí. Estás meando hace mil años. ¡Ay! Por eso, como me estoy meando, ahora va a terminar este Fernet Pong. Dale, Fernet Pong. Me morí. Vamos. ¿Puede ser sin que pique? 5 tiros más. Okay. ¿Se puede ser? Sin que pique es más complicado. ¿Vos decís? A 0. La idea es que voltearle el vaso. ¿Cuántos? Listo. 3 tiros más a cada uno. Tiros cada uno. Va, arranca ahí. Ya tenemos. ¡No! ¡Pará!
pará. ¿Qué? ¡Vamos a las lesbianas! ¡No, no! ¡Vamos a las lesbianas! ¡Homofóbicos! ¡Homofóbicos! ¡Cancelados! ¡Sí! ¡Yo los escuché! ¡Queda un tiro más! ¡Yo los escuché! ¡Estas lesbianas no los pueden ganar! ¡Dijeron! ¡Yo los escuché! ¡Queda un tiro más! ¡De puta! ¡Queda un tiro más! ¡Amén! ¡Por los valores! ¡Sí, sí! ¡Por la familia tradicional! ¡Por la familia tradicional! ¡Dale! ¡Monogamia, familia! ¡Dios, patria, hogar! Uy, negro. Tenemos una espalda terrible, sí, la verdad que tiene que define penales. ¡Ey! ¿Está todo el Vaticano atrás de ti? Sí, sí, sí. Está Bergoglio adentro, viene mirando el stream. Dale, no, la, con la cruz ahí. Que no la erre el hijo de puta. Dale. Dale. Oh, ¡vamos! A pagar la cuenta. Nos están yendo. Imposible, con 10 tiros más. Nos tiran del estadio. ¡No! ¡Pará! No, basta ya, no vas a poder. Yo dije que era buenísima. Ah. Ahí está. Ahí va. Bueno, aplaudimos, tuvimos la participación estelar de Luli González. El cambio. Viniste, ganaste y te fuiste, corta, simple. Y metiste la que había que meter, todo impecable. Sí, hoy ganó. Sí, y aparte contra los homofóbicos había que ganar. No, no quedaba otra. Vamos para los otros tuyos. Sí, también, tenés que tomar. ¿Fuiste culiado por Luli? Sí. Exacto. Así se dice, ¿no? Sí, suele pasar, suele pasar. Me metí un titular terrible. Y claro, tomar te hace mear. Sí, obvio. Así funciona el humano. Descubrió América. Y sin tomar te hace mear. ¿Qué pasa? Una explicación. Viste, cuando uno toma líquido, después sale por algún lado. Sale líquido. Bueno, ahí está. Se nos sumó una compañera. Me quedé. Me quedé. Pero no vale, porque tiene el pelo lindo, la puta madre. Para mí se el alisado, te dije, hacete el alisado. Ya le estaba apretada con este top, este arreglo que hice acá. Está muy linda. Gracias, gracias. Pero entraste al programa y lo primero que te dije, che, está muy fachera, me gusta el pantalón. Gracias, gracias. Pero no puedo respirar. Ah, bueno, entonces sacalo, que tengo hecho. Ah, listo. Y vos, Griego, ¿cómo estás? Bueno, empecemos. Tarde tertulia, un proyecto. ¿Hoy qué hablamos? ¿Cuál es el tema? Bueno, ¿cuál es la tertulia de hoy? ¿Cuál es la tertulia del día de hoy? Vamos a explicarme esto. Material audiovisual ahí de Luli. Porque acá los chicos de Luli, de Cami, de todo, de sus primos, ahí de todo, no sabemos qué carajo venía en un momento. Uy, entonces, claro, sí, eso le pasa. Por todos. Vamos a explicarme esto. Bueno, ¿están listos? Estamos listos. Bueno, vamos a verlo primero. Usted ya sabe, de esto ya lo vivieron. Vamos al primero. Me quieren hacer creer que estoy muy borracha. Two pretzel dogs. Ya le debo de $40. Efectivamente, Lourdes y yo le debíamos a Jean mucha plata porque él, unos días antes, nos había pagado en las entradas con las que nos estafaron para ver a Taylor Swift. Dos cosas. Primero, ¿se estafaron para ver a Taylor Swift? No se estafaron. Nos regalamos. Y yo confié en él. ¿Él? ¿No lo financiaste? Yo lo financié. El otro día, a las 3 de la mañana, le mandé un mensaje a él. Jenny, me pasó 60 lucas. Y sí, para. Eso, igual lo puedes decir porque se sabe lo que valen 60 lucas. Y él me manda, sí, pero mandame foto tu cara ya. Ah, bien. Porque pensé que la había hecho en el teléfono. A mí me cagaron una vez con eso. Muy bien, estuvo, me sorprendió. 18 lucas. ¿18? Las mandé un pie que ni conocía, aparte fue rarísimo. O sea, aunque sea él, no tenía por qué mandarle 18 lucas. Ya saben, si quieren plata, le piden el agrego, capaz que no pasa. Era. ¿Y qué pasó? Nos estafaron con las entradas para ver Taylor Swift. Caímos en una estafa piramidal de Twitter. Ella encontró un usuario. Una cuenta que vendía una entrada. Tenía un tweet. Vendo entradas para Taylor Swift. Sí, compro. Tercera fila y a un precio elevado, pero para hacer Taylor Swift a mí me pareció bien. Sí, no, era un precio para Taylor Swift. Era para Taylor Swift estaba bien, pero bueno, obviamente en dólares no sé qué era, bastante. Bueno, nada, yo confié. Y como dije, él estaba viviendo Miami, tenía la cuenta ya, le pedimos, Jean, amigo, hace una transferencia. Ah, eran 60 lucas verdes. No, ah, no, 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 no. Ojalá tuviera la cuenta. Ah, mandame una foto, ahí va. Tiene que tener a Taylor Swift. Bueno, ya salieron. 60 lucas verdes, tenés a Taylor Swift en tu living. Mira, acá. Cantá. A tomar fernet y comer un asado. Cantá y prendé la parrilla. Bueno, muy bien. No, él nos lo pasó porque tenía una cuenta de Estados Unidos, sí, y automáticamente nos estafaron, entonces tuvimos que devolver, obviamente, la estafa. No, pero vos no sabés el quilombo que tuve que hacer para pasar la guita. Porque yo dije, pará, ok, les paso la plata, pero ¿es confiable el tipo, a quién le está pasando? Sí, sí, re. Se llama Libby, es un amor. Se llama Libby y habla en inglés. Ah, bueno. El alias era de Kenia.
No. O sea, el destinatario. Se regalaron una bocha. Es que era ilusión, boludo. Imagínate que era real. La veíamos en tercera fila, era... Ahí hay que jugársela. Y aparte, la guita era de ella. Listo. Marti Luli. Total, la plata mía. Claro, Marti Luli tienen cancha en esto, no se van a dejar cagar. De hecho, sí. De hecho, y hasta sorpresivamente. De hecho, te sorprendería. Entra en el link. Te sorprendería. No. Entiendo, tipo, yo mando tipo la plata que me pidieron y el banco me dice: pero esta cuenta, o sea, nunca le mandaste plata, onda. ¿Estás seguro de mandar toda esta plata? Sí. El del banco se dio cuenta. Si las chicas no se deben. El del banco le advirtió, le dijo, sí. Tipo, mirá que no vuelve. O sea, una vez que la transferencia, tipo, si te cagan, no te lo podemos volver. Claro, o sea, una vez que la damos por chequeado, no, tipo, no va a volver si es una estafa. Ah, tuvieron todos los avisos, todo. Sí. Y yo le digo, sí, no pasa nada. Bueno, te voy a leer algo y vos al final vas a tener que decir que sí. Y bueno, me lee todo un formulario, no sé qué, que ellos no se encargo de que si la plata es una estafa. Mirá que es una estafa de Twitter, pues ya claro. Decía todo. Me dice, se llama Libby. Sí, me dice, mirá que es muy común, me hace todo el formulario y yo, así, callado. ¿Tengo que decir ahora que sí? Sí. Yes. Mandan la plata. Le digo a Martí, ya fueron. Entre las dos y $200. Bueno, ya fueron. Mandale a la chica que... Y le mandé el comprobante todo. Nos estás re contentas. Vamos a ver a Taylor. Sí. El día de nuestro aniversario. No, estamos muy felices. En Las Vegas, ahí paseando. Por primera vez en la vida la voy a ver. No. Era todo felicidad. Ah, fue en el viaje que sucedió. Sí, ay, no. ¿La chica qué les había dicho? Bloqueadas. No, pero les había dicho antes. No, como... ¡Era esta! La chica mandó... ¡Esto va a ser a Taylor! No, le dice como... Nos hizo como esperar un toque a ver si le entraba la guita, nos estabas esperando, tipo, a ver qué onda, y de repente, había pasado, no sé, media hora, 40 minutos, yo entro al chat y no tenía foto. No había más chat. Claro, y yo dije, esto no es bueno. Entré al perfil y me ponía, tipo, te ha bloqueado, y le dije, Marti... Yo digo, chicas, ¿qué onda? Sí. Nos bloqueó. Puta madre. Y ahí... Debe ser que está Mil buscando las entradas. Claro, y no quieren que la molesten. El objetivo era recuperar la plata en el casino y no lo logramos. No, ok. Y sí. Pará, yo en el bloque vivo soy la única que salí ganando. Sí, después pero vos le explicás haciendo que cuentas descubrí que no gané. No, no, una mierda. O sea, vos, me dio risa eso. Vos tomabas por ganancia, tipo, si vos ponías $300 al rojo... Y te vas a 600 y ya gané 600, claro, ¿no? Claro. Si no te puso 300. Claro. Sí, se pensaba así. Tardó muchísimo en entender eso. Me cuesta mucho días. La matemática, la lógica. Yo vi que se lo explicaste con unas gomitas, me pareció muy tierno. Es que yo se lo explico muy seguido a Martí. Y lo explica mi papá también. Una vez nos juntamos con el papá y le dijimos, Martí, pará, tenés que entender esto. O sea, no puede ser que no lo entiendas. Si vos pagaste algo y lo revendés, estás ganando solo lo que entendés la diferencia. Es que me pasaba con todo. Yo cuando vendí merch, ¿viste? Sí. Era como, ¡fua! Mirá lo que gané. Y era tipo, Martín, mi papá, no, Martín, ganaste la mitad. ¿Quién me cagó? ¡Libby! ¡Libby! ¡Libby, hijo de puta! ¡Volvió! Claro, bueno, está bien. Igual, sí. O sea, no lo puedo creer, pero te iba a decir. No, yo tampoco. Imagínate mi cara. Sí, no, pará. Y ahí observaste vos igual el tema, ¿no? ¿Cómo? Un buen amigo que sos. Sí, obvio. Nos lo regaló. Lo regalaste. Claro, obvio. Sí. Te regaló tu primera estafa. Para que aprendas. Experiencias. Para algo igual que yo quería decir ese clip también es que sos muy divertida mamada. ¿Mamá? Mamada. Ah, mamada. No, mamada. Mamada. Una. ¿Mamada? ¿A quién? ¿Ahora? ¿Qué se filtró? Me parece muy desubicado tu parte también hoy acá. No, pará, en serio, sos muy divertida, ebria. Gracias. Yo pienso que soy medio pelotuda, pero No, sin embargo lo subí también, estaba divertida. O sea, divertida. Sí, pero bueno. Es divertido editado igual, ¿eh? Ay, Es muy pesado. Y no se sentó acá y empezó. Y yo me alicé el pelo, ¿o no? Con razón, te dije que déjenla ya. Gregor, esa es la diferencia. En el anterior Fren con Gregor llevábamos como un año y medio juntas. Claro. Ahora somos cuatro. Claro, ¿entendés? Ahora, ay, qué divertida que es mamá. Me rompe huevón. ¿Se conoce mamá? ¿La tuvo que bancar? Claro. Sí, la última vez vinieron acá, estaban acarameladas. Esta vez yo la otra sentada allá lejos. Imagínate. Sala allá. Me quedé allá, me estaba comiendo hamburguesa en la Total. Muy bien. Bueno, vamos con otro más. ¿El viernes qué pasó? El viernes fui a otro boliche con otro grupo de amigos. Ese grupo de amigos, Jenny, para los que no nos conocen, son los Botellas Caras. Salen, compran Botellas Caras. Estuvo bien, estuvo bueno, digo. Estuvo bueno. Botellas Caras, lo que hicimos un rato. Botellas ¿Te gusta? Caras. ¿Te gusta el showcito? ¿Te gusta la bengala? Mirá, yo me voy a defender. No, Jenny, no puedes. No te defiendas. Me voy a defender. ¿A vos te gustan las bengalas? Yo creo que es una cuestión reversa, que no me gusta, que me incomoda.
pero es divertido ganando. Bueno, yo opino casi lo mismo. Como que si me lo regalás, voy a dejar que vengan. Bueno. A veces poco pasó con una, ¿a vos te lo regalan? Compró un amigo. ¿A vos te lo regalan? ¿Sabes lo que tengo que poner? No, no, la mayoría de veces. Lo tenés que pagar. Por eso, cuando lo pongo y me dicen, che, ¿viene con eso? Y digo, no, no, y... Por ahí si están amigos escuchando, le digo, no, no lo traigas. Y después voy y le digo, tráelo. ¿Entendés? Como que dice, uy, no, trajeron los cosos, wey, haz una historia, dale. Graben, graben. No, no, no. Yo lo banco en el tema de gracioso, no lo banco en el tema de, bueno, lo hago para llamar la atención. A mí no me gusta eso, ¿no? Tipo. Igual para. ¿Para qué? Hay un poco y un poco. No, no, yo te juro que cuando viene el showcito, yo si lo veo antes de venir, me voy al baño. Y vuelvo cuando están todas las botellas ya hechas. Tipo ahí, sin show, sin nada. ¿Vos decís que estás diciendo la verdad? Sí. Y el otro día vi un video que lo compromete, pero está bien. Yo confío en su pero palabra. Hay veces que, bueno, me agarran mal parado. Ya yo lo tengo al lado. Bueno, ya está, me quedé ya acá. Está, hay que grabarlo. Ya estoy en el si tema. Si no puedes contra ellos, cúbreteles. Yo. La luz. Soy yo. está bien. Pero pará, a mí hay algo, ponele, que me gusta de que haya en la mesa para que la... Que, o sea, me gusta como... Que haya escabio, me pone nervioso que no haya escabio. A veces es carísimo. Ahora en Estados Unidos pasó que me invitaban casi todo gratis, los boliches y todo. ¿El que showcito? Ya es muy caro. ¿Cómo? ¿El showcito? No, ¿qué showcito? Ah, showcito. ¿La entrada? No, la entrada. General, la entrada. No, uno, bueno, en un lugar me sorprendió, nos dieron una mesa, todo, hasta algo de escabio. Por ahí no es lo más caro, pero no eran botellas caras, eran botellas promedio. Botellas subsidiadas. Sí, si tomás botellas caras, pero son botellas a secas. Botellas y agradecé. Se me olvidó. Y en un momento no había más, y era una banda, y había pibas, no sé qué. Y yo le digo a mi hermano, che, boludo, no pagamos un carajo en todo el viaje. Bueno, hermoso, vení. Es un vodka. $650. Estamos bien como estamos. Me bajé el toque. Sí, en otros lugares que era 300, que igual es un garrón, por ahí sí, $650 para que tome gente que no conozco. No, soy tan buen chabón. Total. Bueno, me gustó el apodo de Botellas Caras. Bien. Tendremos que salir juntos. ¿Salimos? Sí. Me gustaría verlo. Igual hay algo, bueno también, igual que se consigue este nuevo estilo de vida que... Me ayuda el cuerpo. Voy a arrancar a las 8 de la mañana, hice boxeo, fui a Red Flag. Antes venía acá, corrí 7 kilómetros. Los estudié ustedes y vine para acá. Realmente no puedo más. O sea, no es que. No es que me muero de ganas por salir. Voy a encontrar una infidencia que me da mucha vergüenza, pero yo me expongo y me divierte. Ayer vino una chica a mi casa. Ah, bueno. Y me dormí. Y en el medio del acto me bajé. Real. Le dije, no puedo. No. Me dice, tenía confianza con la piba, me dice, ¿me estás jodiendo? Le digo, no, te juro que no puedo. Pero no podés porque no te... No, me dolía las piernas, me dolía... La estaba pasando mal. No funcionaba otra cosa. No, el muchacho estaba porque como no vengo con... Pero mi resto de mi ser no estaba... En un momento te juro, la pierna me hizo un tipo, se me dobló un poco y me dolió y pensé, la carrera. La pelea. Y re y una divina, digo, no estoy, digo, perdón. Y se me está jodiendo, le digo, no estoy jodiendo. Porque prefiero... Mirame la pierna, me está temblando. Prefiero bajarme que seguir mal, ¿entendés? Como que no, digo, yo sabía que igual no iba a satisfacer a nadie ese día. Más vale bajarme. Ante un fracaso. Claro, exacto. Sí, se suspende el partido. No terminó, se suspendió. Lo suspendí. Bueno, nada, lo necesitaba contar. Vamos con otro. No saben con quién estoy, con quién me encontré acá. Con la genia de Marti Benza, perro. Ay, Dios, qué vergüenza. Me quiero matar. ¿Qué pasa con la genia de Marti Benza? ¿Es el primer encuentro de ustedes? Sí, fue la primera vez que nos conocimos, sí. Todo el mundo pedía, ya éramos youtubers, cada una por su cuenta, obviamente, como siempre. Y todo el mundo decía, no, Luli, colabora con Marti. Y a Marti lo mismo. Dijimos, bueno, hay que juntarnos, a conocernos. Y nos conocimos y subís historia. En el obelisco. Genia, me frenzoñó. ¿Viste que el genia es medio...? Sí, uff. Te termino. Con la genia de Marti Benza. No. ¡Perro! Como que dejó no todo claro ya. Pedo. A mí hay una pibre. Horrible. Me encanta Fernando Moreno, genio. Ok, no cogeremos. Me gusta el programa nomás y nada más que eso. Y si te dicen perro, corre. No, perro. Perro, anda a ducharte. Directamente. Claro, la historia que me acuerdo, porque mirá que las entrevisté hace un montón, de la historia en la que les preguntaron a cada uno qué les gustaba. Nuestra sexualidad. Y hubo un momentito ahí como de tensión. Claro. Ahí ella dijo, soy bi. Y yo dije, ¿qué es esta especie? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No conozco. ¿Es un nuevo pescado?
Y vos que medio que te sumaste un poco. Yo ahí como que era, fue la primera vez que me sentí discriminada por heterosexual. Eran todos reputos, ¿entendés? Entonces yo acá con los huevos bien puestos. Yo era hétero en mi mente. Yo dije, ¿sabes que todavía no sé? Ah, dijiste así, abriste como la puertita. Claro, dije, no sé, estoy pensando. Y ella te miró y te dijo, tranqui, perro. Tranqui, perro, ya vas a ver. Ya probaba. Carlito, muy bien. Ay, mirá, qué bueno, qué flashero. Igual, ¿y sabes qué me dio a esa época? La tipografía, no había muchas. No había. Estaba esa ahí. Verga, y el pedo no tenía ningún efecto de perrito o alguna pelotudez así, porque más o menos. Oh. Gracias a Dios. No, estaba bien. Podría ser peor. ¿La habían visto hace poco, la historia? La vemos cada tanto. Sí. ¿Recuerdan épocas? Y aparece en TikTok como eso y después... ¡Pum, pum, pum! Los momentos felices. Claro. Y para ahí, ¿puedo preguntar algo medio amarillista? Que espero que no sea mufa y yo quiero que sea, mira, son mi pareja preferida, se los digo cada vez que las veo y es real. Cortamos. Hace 3 meses. Estamos remando. Pero... Es más difícil, siento que es más difícil con la exposición. 4 es un montón. Miren, así cortaron en 2 semanas, ojalá que no. Es muy difícil. Es una carga más. ¿Se dan cuenta de eso o sienten que no? O sea, por momentos. Hay momentos que sí. O sea, al principio no, después capaz en un momento sí, y ahora tipo no, ya está. Y aparte también con Lu tenemos algo como que siempre lo hablamos, ¿no? Como que es algo hablado entre nosotras que si en algún momento cortáramos nosotras. Como que siento que sería súper tranqui, ¿entendés? Como que sería pacífico, ¿entendés? Como que sería como, bueno, listo, nos seguiríamos queriendo. Claro, que, porque hay un vínculo muy fuerte. Obviamente, ¿sí? No sé, es una hipótesis, ojalá que sea así. Sí, no, bueno, pues si alguno se la manda, te mira todas las piñas. Total, pero ¿este es el clip que ponen antes de que ellas dos peleando en la velada? Sí, no, después de haber peleado. Ponen esta parte y después nos estás tirándonos indirectas en Twitter. Sí. No, pero dices que hay puta. De o sea, nunca lo sabés. ¿Tarde de tertulia o tarde de conchuda? La tertulia que es infidelidad de hoy. Mirá vos. Claro, imagínate. O sea... Totalmente, esas cosas no sabes hasta que las vivís, pero como que siento que nosotras no nos haríamos nada, ¿entendés? Sí, malo. Como que yo creo que lo más lindo, a ver, full tío, pero lo más lindo que tienen como que hay algo que se ve que es sano, ¿entendés? Que no se ve tanto como de show y de eso, y que eso está bueno. Y para mí lo otro, estaba re tío, pero que no lo pierdan, es como la independencia. Vos tenés tu programa, ella a veces, hoy me dijiste Luli va a estar, no va a estar, como que yo no me metí, como... Sí, sí, sí. Y lo siento como eso, como no hay nada forzado. Yo tuve una relación que fue mediática, mediática es muy de mi época, ¿no? Pero digo, de redes, y lo que creo que nos hizo mierda era que en un momento era todos juntos, tipo... Todo. No, claro. Sí. Todo. O sea, nos pasó a nosotras también de que sean Martuli, ¿entendés? Y no cada una por su lado, pero también entre nosotras como que estaba todo bien en ese sentido y cada una sabía que tenía su espacio, sus cosas. Es que si como artísticamente, vamos a más allá de la relación, usted pierde esa identidad, es muy fuerte, porque después si no hay Martuli no hay nada. Como total, obvio. Y ustedes tienen un montón para dar las dos. Sí. Es que siempre creo que quisimos como hacer eso. Está buenísimo estar juntas y aprovechémoslo, pero obviamente entendíamos que cada una tenía su canal. Bueno, ahora de Marti con la radio, yo streameo por mi cuenta también ahí en mi casa, entonces, sí, eso nos redividimos. Sí, yo también con la radio que hay gente que pregunta, ¿por qué no está Luli? ¿Por qué no está fija Luli? ¿Entendés? Claro. Y como que yo la radio en un sentido la pensé como, bueno, yo con mis amigos, ¿entendés? Sí. Y que puedan ir viendo invitados, o sea, la gente que aparece en mi canal o gente que la gente que me sigue, que sé que les gusta, y que obviamente Lu viene, pero como que no esté tipo ahí 100% todo el tiempo porque también era no, porque como... pasa a ser un producto más de ese claro, estilo. Total. Yo dije... Cuando se baja alguien y al último momento y no tiene a nadie, yo voy. Entonces, claro. Las veces que me ven a mí es por eso. Y aparte, o sea, yo voy ahí a segundear rápido. Yo sé que vos le decís de joda, pero a nivel producción, tener una persona así, que encima la gente venga, es como un. Es tipo el mejor. No, yo siempre elegí a Marti. Vos, tipo, necesitas que vaya alguien para lo que sea. Es más, hasta en un momento le planteé quedarme atrás con Valen y si quiere que aporte algo de ahí, tipo, me quedo ahí. Qué sé yo, no sé. Es que a mí me pasa mucho con Lourdes Real, tipo, como que me di cuenta. Quiero una novia, la foto. La alquilo, de hecho la alquilo. No sé cómo vos. La puse alquilo. Bueno, mira, te paso preso. Esto no me pegan a mí. Hay 2 packs. Marte comprar full. Sí. Voy a último momento. Claro. Bueno, me tenés que avisar con tiempo. Claro. Como que con Lu me pasa que siempre que le digo a ellos. Alquilo. Ella viene al programa, o sea, cuando Lourdes está ahí, como que yo estoy tranquila, ¿entendés? Tipo, donde esté. Como que cuando ella está conmigo, como que yo me siento, tipo, literal. O sea, momento tiempo.
No, no, pero fue como que ella me transmite una tranquilidad que yo soy, yo que soy tan perseguida, tan como insegura en algún punto, o tan de pensar todo tanto, como que cuando está ella es como, bueno, está todo bien. Está muy ¿entendés? Bien. Y aparte, hay algo también cuando están en un vínculo lindo que con una mirada también se transmite esa tranquilidad. Súper. ¿O no? Qué romántico. Qué romántico te pusiste, ¿eh? No, bueno, yo parezco una basura, pero no sé. Me parece que estoy re lejos de esa mirada con alguien. Obviamente es tipo cuando miro un Grey Goose o algo así. Bueno, pero... ¿Para algún día se me baja alguien de Red Flag? ¿Querés venir invitada a Red Flag? Yo estoy, a ver, si yo justo el horario de Marti lo tengo medio como que reservado. ¡Ah! ¡Oh! ¡Te dije que yo era el tío! ¡Ah! 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 ¡Ah
de las chicas de, en tu canal. En mi canal. Lo hacemos cuando, pero pronto. Pero también al final de mi video, Jenny se quiere anotar a Gran Hermano. ¡Ah! ¡Hala, tiró! Jenny es un perfil de Gran Hermano. Sí. Nació para Gran Hermano. ¿Está raro el tipo ahí adentro? Me está hecho el país, boludo. Jenny recontra Gran Hermano, no me había dado cuenta. Me encantaría que... Arrancó como una joda. ¿Podrías hacer a cámara tu video casting? ¿Ya lo hiciste? Lo hice. ¿Ayer? No, ¿hoy te anotaste? No, ayer. Ayer se anotó de verdad. ¿Qué decimos? ¿Y sí? Sí. Me preguntaron cómo me describía y me describía como una persona... ¿Qué había dicho? Vago. No. De hecho, escribió vago. Creo que había dicho algo de... De carismático, falso. Y todo aplaudimos. Él así mismo se catalogó, tipo, en tres palabras. Una de ellas era falso y todo, sí. ¡Vamos! ¡Mi amigo es ese! Dale, amigo. Es el amigo, nunca le creemos nada. No, arrancó como una joda, pero yo digo, y bueno, si quedo. Aparte, siento que ya en tu caso, a diferencia de alguien que se mete, que pone tu exposición, si vas una semana, ponele, ya ustedes hablan de eso todo el año. No. Imagínate. Y si vas mucho más tiempo, bueno, mejor. No, sería yo increíble. Le tengo toda la fe del mundo. Sería increíble, sería un gran candidato. Sí. Y aparte, tipo, estás viendo, ¿sabés que este año entró Holder, que tenía como 300.000 seguidores ya? Entraron un par de personas con seguidores. No, podría ocupar el cupo ese. No, claro. Aparte vos... ¿Cómo ves? Acá se me va diciendo, me dicen botellas caras. El toro. Soy Jean, me dicen el toro. No. The Bull. Resido Miami, eventualmente. Me gusta la botella cara. Eso lo puse. Me encanta que lo puse. Soy un poco falso. No, esto será verdad. Terrorífico. Me encanta. Vamos con otro. Cuando empecé a salir del mundo dije, al final todo el mundo fuma porro, quiero probar. Entonces, ¿qué hago? Fui con mi mamá. Che, ma, tengo ganas de probar un porro. Entonces mi mamá abrió una cajita que tenía escondida. Me da algo que tenía guardado hace como un año. Lo fumo. De la nada, me tengo que agarrar de una escalera porque sentía que me estaba volando. A mí el porro me pega muy mal. O sea, yo no puedo entender la gente que realmente puede fumar y tener una vida normal. Sí. A mí el porro me destruye. O sea, es como... Pero... Yo siempre digo, no puedo creer... O sea, en mi experiencia no puedo creer que el porro sea una droga legal. Porque a mí me hace flashear una banda. Sí, para vos es hombre. O sea, para mí es... No sé, bueno, tipo 10 líneas de merca. ¿No? No, para. Te juro, a mí el porro me hace flashear. O sea, me pega... ¿A qué level? No, sí, hubo veces que la tuvimos que convencer de llegar al boliche, tipo, fumó en la previa, y decirle, Mar, mira que en el boliche hay médicos. Está, tipo, el médico del boliche. O sea, bueno, si hay un médico voy porque, tipo, se tenía que atender. Ella pensaba que se iba a morir. Claro. Pasa que le pega más por el lado de borracho igual. A veces como que tiene esa similitud. Flashea demasiado. De que, claro, fuma, boludo, y es como que empieza, parece pedo. Borracha, literalmente. Pero aparte, no solo eso, sino que empieza a flashear todo. O sea, empieza a flashear, no sé. Sí, muy parar. Muy paranoico, muy de paranoia. Sí. Empezar a entrar a Instagram y fijarme, tipo, si subí algo. Entrar a todas las redes, tipo, subí algo. Y le hablé a alguien, tipo, como... Bueno, pero en terapia podrías hablar de que tenés un temor ahí con el tema de las redes y qué va a pasar. Me pasa muy parecido, por eso te digo. O como una ansiedad, pero o sea, mi ansiedad se vuelve extrema con el porro. Es como, me voy a morir o pasó algo o flasheo, dije cosas que no dije, ¿entendés? Claro. Como todo un montón de cosas que, sí, me... Igual el mal viaje, que a vos te pasa un montón, es bastante normal. Sí, sí. Por eso está bueno, ya que nos ven muchos pibes y eso, que sepas, tipo... ¿Cómo te pega? ¿Dónde? Yo soy en lugares que la he pasado mal. Y bueno, acá no fumo. Yo lo intento porque... Velorios. Es que la mía... Ahí con el fiambre. Le comparte una pitada. El baño de la nona, 95. Ah, porro. Estaba diciendo a todos que te juro que abrió los ojos. Y aparte, bueno, no sé cómo... Tipo todo vuelta. Nunca me sentí... O sea, yo con el alcohol sé cuánto tomo y sé cuánto, tipo, cómo me va a pegar. Claro. Sé cuando es una copa, dos copas, así, ¿entendés? Con el porro nunca lo pude controlar. Es que lo que dice que depende mucho realmente del ambiente. Eso, siempre fue como... El ambiente cambia mucho, el porro también. Muchas veces no entiendo qué estoy haciendo, qué está pasando. Como que, sí, nunca me pegó bien. O sea, mi personalidad no es para nada compatible con fumar porro. Para entonces nada. No lo haces mucho, calculo. Lo hago muy poco cuando sé que tiene un ambiente muy controlado. Por ahí tu casa con ellos, que tenés la mejor... Sí, y puede fallar. Algunos tiene que recibir de médico, o sea, mejor. Sí. Hay que saber hacer RCP. Acá estamos muy lejos de eso. Sí. Yo soy el más cercano, imagínate. Sí, no. Pero sí, o sea, muy pocas veces me pego bien. La vez que me pega bien, tipo, me divierto, la paso bien, pero generalmente no puedo fumar.
Bueno, vamos con uno más y podemos a la última sección. 2012, o sea, teníamos 12 años. Por primera vez en la vida nos habían dado la oportunidad las profesoras de hacer una presentación oral de lo que queramos. Podíamos hablar de cualquier cosa. Tres en el turno de Camila la pasaba al frente y saca la presentación. Los derechos de la mujer en 1945 y cómo esto afecta al presente. ¿En serio? Y pará, sí. Y yo quiero sacar chapa. Yo esa misma presentación hablé de Faba Loro. ¿Sabés qué pasa? Que Martina, esa presentación, me acuerdo hasta que hizo Martina, esa la habló de Bart Simpson. No. ¿Entendés? No, pará. Era presión para el colegio. Uno habló de la historia de los derechos de la mujer. Vos hablaste de Favaloro y vos tu tema era Bart Simpson, hijo. Hagan una presentación de gente que le dejó algo. Vos le tenés que agradecer a YouTube todos los días. Te levantás, Diosito YouTube. Me están pintando muy mal. No, es la realidad. ¿Cómo que pintar? Para mí yo había hablado de Nueva Paluce. No, me acuerdo fijo que era este Bart Simpson. Pasa que Martina tiene como una... sobre todo de chiquito, igual ahora arrastrás un poco de eso, como que tiene una adicción por, viste, el skater, el surfer, sí. Y Bart Simpson. ¿Vos claro. ¿Estás diciendo que Martina tiene un morbo con Bart Simpson? No. ¿O sea que le calienta a Bart Simpson? ¿Vos estás diciendo eso? Yo no quiero decir nada. Mirá la vestida hoy a Luli con la remería. Claro. A ver, Luli, sí. Me iba a abrir la VIN. Llegó el skater. Me vistió. Pero pará, desmentilo, boludo. Decí, ay, caramba. No, sí, está invitado. Hace poco, de hecho, nos invitaron a un viaje de gente que hacía skate. Sí. Nos invitaron a ver un torneo de skate. ¿Con la onda? Sí, fue. ¿Ah, fueron? Sí, se enamoró de uno. Me enamoré de uno que se parecía a Tarzán. A Tarzán. Uy. Pero era skater. Uf. No estás contenta con ese cuento. Era horrible. Corta, me gustó, no da vuelta. No sé qué le gusta. Es sucio. La pinta de lo sucio. No. Es que siempre quise ser skater en realidad. Tipo, siempre me gustó todo eso, nunca lo logré. Entonces, ¿pero haces skate? No. Simplemente lo admiro de lejos. Está bien, te gusta eso. Está muy dura. Pará, no seas mala, bueno, dejala que le guste algo. El tema es que se calienta, no es que le guste. No hay que ver el deporte. Tengo que culiar a todos los que están arriba de la tabla. Claro, no me gusta. Sí. Yo la agarré, me tiré una rampita, ¿no? Sí, y me vinieron y me dijeron, si no sabes andar, no te puedes estar acá. Y vos, flaca, estoy calentando a mi novia. Estoy laburando acá. Le gusta matando. Esto. Tengo que hacerlo. Así que no me rompa el bus y echalo a Tarzán en la mierda. Sí. Todas las noches abren la puerta y entra con el hate. Sí. Hoy te toca. Hoy te toca. Vos, tipo, no hace falta, Luli, ya estamos juntos andando por el skateboard living. Hoy es martes de morbo. Este es skate con la guitarrita. Ah, prende la tele y pone los mejores compilados de Bart Simpson. Uy, esta parte. Uy. Ay, vos, hace poco vi que Tony Hawk tiene como 50 años, sí. Y dije, qué viejo estoy. Y capo. Sí, igual un capo. Uy, así, un capo. Cuando Tony Hawk clavó el... Sí. 960. 930, no sé. No, pero fue histórico, ¿verdad? Fue histórico. Ah, ¿te re gusta? Sí. Yo sí, en Miami. Yo viví en Miami, ¿sabías eso? ¿Viviste en Miami? Es lo que nos termina de... Viví 4 años en Miami de niño. Ah, mira. Sí, sí. Y I was born and raised in the... A full, y hacíamos. Yo era malísimo. Mi hermano saltaba tipo 5 escalones, yo 2 y me caía. Y te tirabas de los cosos esos. Pero me daba un cagazo bárbaro. Y perdía mucho el casco y mi papá se enojaba. Ah, ¿y es un casco? Tenías que, te obligaba, muy niño. ¿Qué? Claro. Muy medio ahí. ¡No! ¿Qué es skate? No, skater sin casco, con gorra. Yo Tony Hawk muchas veces lo vi con un casco. Sí, para competir, no. Sí. Pero desabrochado. Yo no, el casco cuando estaba en mi situación, no lo vi. Con las tiras colgadas, se te cae la mierda, pero sí. Igual, Tony Hawk cruzaba. Yo no era Tony Hawk, yo era un nene de 14 años que era así, que tenía un miedo bárbaro, que se tiraba porque se tiraban los amigos. No te hubiera calentado nunca, ¿sabes? No. El equipo de lo que está contando. Codera, rodillera, guante. No, y no te viene el protector solar acá, en la nariz. Acá, amigo, la huevera también, ahí, por si la duda. Tipo, a nivel virgen es tipo, choose your fight, ¿sabes? Yo ahí digo, hoy un tutorial de la PlayStation 4. Y aún así, con toda la protección, se lastimaba igual. Ya llorando, mamá. Yo no quería, sí. No quería. Me lastimé. ¿Tenemos uno más o estamos? Marty Benz, ahí está. Este, quería uno de las... Ahí está. No, le pregunté al... No. Esto del 2021. Le pregunté a Lourdes en qué país se habla en hebreo y su respuesta real fue en ebria. Dios mío. No, ¿esto es no, real? No, es tremendo. Por una vuelta. Una vez que vos. Ponelo. No, no. Ebria. Una vez. Ebria. No, seguro fue chido. Una vez está borracha en la cara. Convencí a Lourdes, estábamos comiendo espaguetis, ¿viste? Y yo empecé... ¿Me pasas un espagueti? Tipo así, ¿no? Como,
Aunque yo la convencí de que los espaguetis se llamaban espaguetis y toda la vida lo estuve diciendo mal. Ella me creyó. De ahí más le empezó a decir que le creí. Tuvimos un tiempo de batiendo. Unos 10 minutos y ya estaba. Yo me suelo equivocar en palabras. Debe ser espargueti y yo me equivoqué. ¿Espargueti? No, pero Luli, espar... ¿Qué sé yo? Ni no, 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 no. Estuvimos un montón. Es una buena joda. Y nada, dijo, ¿qué sé yo? Empezaron a pensar comer espargueti. ¿Sí? Claro. Y yo, ¿para cuánto estaba así? Espargueti? Estaba así. Unos espargueti con tinco, por favor. Qué graciosa. Ay, que sos. Te amo, porque yo tengo ese mismo sentido de humor estúpido, que es como, es una joda de estúpida. Yo emocionada que la había logrado convencer. Si una gapa. ¿Y a cuánta gente se le dijiste espargueti? No, fue, ¿cuánto fue? Duró. Unos días. No, pero pará, ¿se le dijiste a alguien? No, estábamos almorzando, no terminar el almuerzo. Ese día a la tarde iba lo de Paulina a cocina ella. No, no, unos espaguetis, Paulino. Se grabó a caja negra y era su cocina. No, no, en esa misma, en ese mismo almuerzo, o cena, no sé qué fue. Le dije la verdad. Bien. Aparte, no me desconfía medio ciegamente en esas cosas. No te aprovecho, basura. Claro, entonces yo me cago de risa. Hija de puta. Voy a decir, lo vas a hacer con la matemática, le vas a sacar toda la plata un día. Sí. Bueno, y esto, más esto es todo mío. Chao. Vamos a agradecer a nuestro segundo y último sponsor, a la gente y amiga de Alical. Muy bien, Alical está indicado para el alivio del malestar estomacal que se acompaña de dolores de cabeza. Alical es la combinación de una sal efervescente con efecto antiácido y un comprimido de acción analgésica. ¿Por qué me estoy riendo? No lo sé. Es mi mamado, creo. Es eso. Lo voy a visitar mañana. En Instagram es @alicalargentina. Si pueden ir y seguirlos o comentarles algo tipo, che, venimos de Torneo con Grego, o lo que quieran, o Miami, o un Dominican, o You Miami. Want Me, lo que sea. De Bull. Le pueden comentar la última foto. De Bull needs Alical. Claro, Bull needs Alical. Claro, vos sos galicalero viejo. ¿Cómo? Alical. Yo todavía no... ¿No? No necesito. No te hace nada, al día siguiente. Te viene bien. Te viene bien. Bueno, por algo más grande. Bueno, grande. Muchas gracias. Exactamente. Muy bien. Lo voy a tener ahí en la mesita. Perfecto. Eso se llama Alicar. Ah, era un boludo. Le enseñé a mi inventado. Muy bien, decía que lo diga mal. Agradecemos a la gente de Alical. Que mañana no te falte. Vemos el comercial. Alguno aprovecha para ir al baño. Hacemos la última sección y los dejo en paz. Buen día. El secreto es Alical, analgésico para el dolor de cabeza, antiácido para el malestar estomacal. Alical, nos vemos mañana. Muy bien, les hago una pregunta. ¿Alguna vez fueron...? Ay, sorry, lo miro ahí ya fijo. Se ríe. Si fueron a trabajar alguna vez con malestar estomacal, digamos, después de haber escabiado alguna noche medio... Yo a la facultad. ¿A la facultad? Sí. ¿Y yo...? ¿Te complicó? Sí, obvio. Estaba matada, mal, no podía hacer nada. Hay un zombie. ¿Vos? Sí, yo cuando tengo que editar, ponerme, estoy al la noche anterior que había, me quiero matar. Te replanteas todo. Sí, pero sí. Lo haces igual, ponés, no lo procrastinas. Bastante lo procrastino, pero hasta un punto que yo tengo que hacerlo. Claro. No, yo en la parrilla vegana, sí. Creo que 2 o 3 veces y me morí aparte. Porque era una parrilla muy chiquita. Mucho calor. Estábamos trabajando en un garage, o sea, era algo muy, muy casero, sí, todo. Sí. Entonces estaba, pues claro, llegaba tipo 9 de la mañana y estaba, viste, cuando encima te da todo el calor del alcohol, más el calor de la parrilla, estaba ahí, boludo, haciendo los pedidos a borde de que me colapse. No, horrible. No, a mí me pasaba porque yo ayudo a veces, tipo, mi viejo tiene una carnicería y yo estaba... Él es vegano y él tiene una carnicería. Lo contrario. Y yo, tipo, estaba en la parte de la oficina, tipo, tenía que mandar, le hablaba a los proveedores y todo eso, y a veces que iba así de largo, ¿entendés? Del boliche, a la oficina, y a veces sentía para el orto, me... Dormía ahí, me despertaba y me dijo, ¿qué haces, pelotudo? En la silla. Se levantaba. Entraba a la oficina y estaba yo así. ¡Tiene un carré de cerdo, la pucha de tu madre! ¿Sabes que el proveedor no nos mandó nada? Está el proveedor en la puerta, pibe. Está el proveedor en la puerta, no avisaste que llegó. Y yo estaba así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué fea esa sensación? No, es horrible. Parte. Me iba al mediodía. Ponía que tenía que mañana tarde, sí. Mañana y después nos vemos. Los beneficios de ser el hijo del jefe. Bueno, obvio. Obvio. Ay, no, obvio. Ahora empezaba. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos ahora sí a la última sección. 11 preguntas chotas. A ver. Ustedes ya la vivieron. Sí. Es muy simple. Si no quieren responder, toman. No tienen que contestar todo. Las preguntas se van a poner como picantes. En un momento medio Grelo Podcast. Me encantó. A la mierda.
Buen juego de palabras. Buen juego de palabras. Excelente. Los podcast. Ahí va. Pero me grego. Ahora se rompió, se rompió. Tío, tío, tío. ¡La calzón! Tío, sentate, tío, sentate. Bajá la puta que te parió, pendejo. Bueno, sí, estuvo bien igual. Qué pendejo forro. Dale un ibuprofeno al tío. Fue que me jodió. Alguien le da un ibuprofeno al tío, por favor. Pedazo de forro. Tío, 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 tío. La alfombra. La alfombra, tío. La alfombra. Ahora tengo ya el lavadero, la puta madre. Voy a avanzar. Tío, me dijo pendejo forro, carajo. Y a, se mamó el tío con el chat. Es el tío en la realidad. Muy bien. No, pará, igual pará. Bueno, no importa, me voy a justificar. De que tú estás haciendo esta mierda de boxeo, me tiembla la mano todo el día, chicos. Y te estoy mamado y todo. Estoy viejo. Te hablan, te hablan. Uy, más fuerte, más fuerte. Tío, no escucho. Bueno, voy con la primera igual. Y si no contestan, toman los vasos que vendrán. ¿Está viniendo? Sí, perfecto, hermoso. ¿Última vez que se pajearon? Última vez que me pajeé, ayer. ¿Con qué? En el baño. Ah, mierda. Dos de una, tiro. ¿Con qué? ¿Con qué? Eso ya de morbo mío, no es parte de la pregunta. Igual es la siguiente pregunta, pero acá... Y yo hace... Imagínate que estuviera Cami ahora, se muere. No, no, sí, no, se muere, mal. Se para y se va, se para y se va la mierda. Se para y se va. Yo hace 5 días, creo. Muy bien. Yo estuve muy deprimida. No recuerdo la última vez. Mira, a mí me pasa que cuando también estoy afectada... Sí, el libido de la mierda. Cero, estoy sí. Estoy en la cama, estoy alguien que me pegue un puñal. Claro, exactamente, no quiero saber nada. No, pero deben ser, no sé, una semana. Ok, perfecto. Dos. Ah, la mira Luli así como... No. Claro, todo satisfacción. Claro. Bueno, este no se me va a caer. Bien, bien, bien. No, mira que pone morboso el tío. No, morboso el tío. Tío, la puta madre. ¿Qué estamos preguntando? Tío, tío, tío. Qué pendejo de mierda que soy. Es el tío en Navidad. Sí. Ya que le corre la mano. Escuchame, no te tocás, nena. Y pibe, ¿dónde se sale después de Britney? ¿Hay lugar para mí? Qué te pregunta ahí todo borracho. Y la mina, pibe, la mina cae, ¿no? No, es mi prima, tío. ¿Qué haces? Tu sobrina, tío. No, no. No. Eso. Se puso re duro. Ah, le dije que me concele, ¿no? Muy bueno. ¿Qué pasa? Son unos tipos. Claro, la idea era que sea el último. Pero... Las chicas querían. Pásense la mierda. Qué caras de verga que son. ¿Qué hijo de... Yo les invito a ustedes. Me pongo esta cosa de Essential que me salió un huevo. Para pongo pelo para que haya el tío depravado. Para mimetizarse. Sí. Ay, el tío depravado. Después salimos de joda juntos. Geriátrico voy a ir. ¿Qué te parió? Sí, tío, te llamo de joda. Bueno, acá no sabes cómo se pone esto. ¿Para qué sigue el tío Elo? Bueno, me vuelvo a estar todos muy bien. Ay, la última vez que tuvieron sexo. Ah, ¿verdad? Ay. Epa, ella que. Yo zafé, yo zafé. Morbosa la tía. Tía. Yeah. No sé, más de 3 semanas. Bueno, sí, está bien. ¿Qué quieren que opinen? ¿Sí? ¿Qué me miran? Toma tu trabajo, ahí tenés. Está. Mío, ¿la compartimos? La última vez que tuvieron sexo, la siguiente pregunta. Hace 2 semanas. Pasado. Pará, ¿cómo? Me dio risa. ¿Qué pasó? No sé. Hubo un momento entre ellas, yo no me voy a meter. Ayer. ¡Ah! ¡Toro! ¡Por eso no se pajea! ¡Toro! Y me ponen la fecha mía de stand-up. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuándo culiaste? El 24 de junio estoy en el teatro. Si quieres saber más de cuándo se pasea Nico, me puedes venir a ver a... Muy bien. Sáquenle el vaso al tío. Tío, pará. Podcast. Che, no, los pases van a tener... El personaje del tío va a tener que decir... ¿Está? Tío, sí. No lo instales. Tío. Vamos a hacer el pase con el tío sí. Bebé. ¡Qué conchudo, boludo! Tengo 31 años, manda de cara de... Dios mío. Toro total, ayer. No, bueno, pero yo estoy de novio, distinto. No, está bien, ¿qué tiene? Bueno, nosotros estamos de novia, pero hay una depresión. Bueno, está bien. Vos te estás fumando la depresión, digamos. Es como muy... Le está pegando la depresión. Oh, no, muy bien, estamos muy bien. ¿Ah, sí? No, pero hace tanto, tampoco tanto. No, no, no sé. ¿Cuánto? No sé, no tengo ni idea. 2 semanas. No sé.
Puede ser. Bueno, está bueno que no, no sea un tema. ¿No fue tan icónico? No, no, boludo, está siendo buena. Ya está, tipo, no estoy contando los días. Ella sabe exactamente cuánto fue. Claro, la te, me la está dejando pasar. 16 días. Pero eso está mal, pero está yo mal. Empecé con la psicóloga, con la psiquiatra. Estoy festejando. Voy a estar bien. Ella llamando a la psicóloga. ¿Cuándo es que vamos a poder cuidarnos? Activame, por favor. Activame esto. ¿Qué quilombo si dicen fechas distintas ahora? Uy. ¿Qué? Era tu premonición de verdad. Bueno, vos dijiste que íbamos a terminar bien igual. Bueno, muy bien. Vamos con... Sigue el tío podcast, como pusieron ahí, que me hizo reír mucho. ¿Alguna situación asquerosa en la intimidad? No tiene que contratar, recuerden. Pueden tomar, si no. ¿Situación asquerosa? Sí, algo que pasó medio asqueroso. Yo conté acá que me autocabé el ojo una vez. Un ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te acabaste el ojo? Sí. No. Qué bajón. Tuve que ir a la farmacia. Qué locura poder disparar. A la guardia. Disparar. ¿Cargo? Esa cosa. Disparo. El rifle, me dicen. ¿Por eso te dicen el rifle? ¡No! ¡Hace headshot! Tú quieres instalar todas cosas malas. Es una pelea a fin de año. ¿No? Pará, boludo, él lo dijo homofóbico allá. Claro, hay que volver homofóbico. Estamos haciendo los valores. No, valores. Mira el tío homofóbico. Claro. Siento que buena balanza. El tío rifle. No, yo de situación asquerosa no tengo. Ninguna, nada. No. Muy bien. Puede ser, puede pasar que no pase. No te creo. ¿Nunca pasó nada raro? No, si no. Si no tomaría, pero no te... No, nada, es que no soy. ¿Nunca te pegaron la cara, nada así? No, por suerte no. Todavía no. ¿Asqueroso? No, yo voy a preferir tomar ahora. ¡Ay! ¡A la mierda! ¡Tigre! ¿Cómo? ¿Qué? Nico... No, no. ¡Le cagaron la cara! Me senté en un cliché. Nico, me espero muchas cosas, la verdad. No, ¿algún día te iba a preguntar esto? ¿Por qué acabas de tomar? Claro. Yo no tengo. No se me ocurre, la verdad. Bueno, perfecto, está bien. No, yo estoy pensando, pero no, así asqueroso. ¿Asqueroso? No, no se me ocurre. Vos siguiente, no pasa nada. Penoso en el hombre, dicen que está mal, aprovechamos a hacer un poco de ESI, como de, no funcionó, no. Esto va a acabar rápido. No es penoso, pero de qué garrón me comí, tipo, uno se siente incómodo. Sí, ¿les ha pasado algo así? O puede ser otra cosa. Sí, yo tengo algo que me pasa medio seguido, que es penoso, sí. Y yo digo, la concha de la lora es calambres. ¿En serio? Yo me acalambro un montón. Mirá vos. Sí, yo también. Sí, a veces no, ni te digo. No. Nunca. Y seguís. No, lo veo el pie. Sí, no, bueno. Me doy vuelta. Es que siempre es en momentos copados. Claro, y no decís, no quiero arruinar el momento. Claro, yo me acalambro, boludo, así. Sí, pero no sentí que era tan seguido. Bueno, pero... ¿Por qué la piloteo bien? Claro. La piloteo bien. Pero sí, ella acalambró y me dijo, ¡ah, no! ¡Te gusta, te gusta! ¿Pero nunca te pasó de acalambrarte la pierna? Muy sí, muy, no, acalambrarme no, pero muy tío. Ayer les conté que me... Muy tío. Pero muy tío que me pasa algo, que ayer vino una sexóloga a Refra y le hablamos de que es un garrón como chabón en un momento en el que le estás dando todo y de pie te dice, ¡es ahí ahora! ¿No? Como que ahora empezó. ¡Claro, sí! ¡A esa hora! Para mí, no puedo más. Yo. ¿Qué más? Sí, exacto. Ya ahí. Di todo. No, claro, no. Más fuerte. Todo chivando. Es lo más fuerte que puedo. Es este, sí, es el sí, nivel 10. Sí. Perdón. Esto es lo que hay. No, lo penoso, acalambrarme. ¿Acalambrarte? Sí, una gamba. ¿Te pasamos también? Sí. Es terrible. Es terrible. No, la concha. Es que sea, no, es más fuerte que... Sí, vos, que no. Es más fuerte que vos. Yo no puedo disimular un calambre. ¿Usted lo puede? No, se puede disimular. Yo no, estoy tan acostumbrado a los calambres, sí. Igual que sí. Los... Sé cómo cambiar de posición. Claro. Como, me acalambro como mucho. Como zafarlo un poco, okay, sí, entiendo. Sí, sí, sí. Tengo problemas en las extremidades. Es potasio, ¿verdad? ¿Qué? ¿No es potasio los calambres? Es potasio, sí, sí. Creo que yo. No tengo ni idea, yo digo. Sí, a mí me pasó, tipo, literalmente la primera vez con mi novia actual. O sea, de que bueno, no pude. Está re contento que quería contar una anécdota con ella. Ahí va, pero encima es mala. Encima es mala. Che, que no acabaste. No, ese no hubiese sido un problema tan serio. Eso no es lo. No, no, lo que estaba no creo que. Bueno, el amigo no estaba en su momento óptimo. En su prime. En su prime. Se puso el tímido del amigo y bueno. Óptimo volando. Óptimo volando. Encima, tipo, la primera vez es como que es un garrón. Porque es cuando bueno. Tienes que demostrar un poco. Tanto que chabulla, claro. Consejo de tío ahí en el asado. Pasa, no pasa nada, pendejo. ¿Sabes cuántas veces te va a pasar? Escucha, pregúntale a la tía, está bueno. La tía está incómoda, ¿no? No quiero decir eso. La tía con las pelotas llenas. Sí, no vas a contarla todo el mundo. No te para, Oscar, en serio. No, bueno, pero no, hablando en serio. Sí. No. Y para que sepan del otro lado de gente, che, no le gusto.
tiene más que ver con que le guste mucho a la persona que lo contrario. Bueno, vos sabés que cuando me pasó eso... Ella mirando como... No, pero cuando me pasó eso, literalmente la primera pregunta que me hizo es como que sentí que no te gusté. O que yo digo, tipo, nada que ver. Era literalmente todo lo contrario. Era que, bueno, me había puesto un poco ansioso, un poco nervioso. No pude contar un poco la situación y, bueno, me jugaron en contra. ¿Unas copitas de más hubo ahí? Y un par de copitas de más, sí. Jugaron varias cosas en contra. Eso te pasa a vos. ¿Eh? Miren la misma situación. El enamoradizo y el borracho. No se me paró porque la mano se me paró porque estaba re mamado. Totalmente mamado. Hijo de puta. Pasa también. ¿Te pasa también? No, de mí no pasa. Fermé con Grego con tarde de tertulia, no con Grego. No nada que ver este problema. Claro, no es con Grego. A una les cagaron plata, son puntas todas de mierda. Todas. ¿Cagaron plata? Sí. Libby. Libby me cago plata. Bueno, estafadas fuimos muchas veces nosotras. ¿Sí? Sí, somos un blanco fácil. O sea, para ya saben, a los usuarios. ¿Está buscando a quién estafar? Claro. Acá. ¿Tienen otra así, tipo la de Libby? Esa, unos plomeros 24 horas. ¡No! No busquen plomeros 24 horas, no existen. Son una estafa. A mí una vez, pero llegué a zafar en el colegio. No existe. Ningún promedio labura las 24 horas. Menos en feriado nacional. Ah, fue terrible, fue terrible. Pero fue una urgencia, o sea, necesitábamos algo. Sí. ¿Qué pasó? Se nos llenó de caca la casa. Ah, pero era. Había caca en el piso, caca flotando. No, sí, en la casa de stream. En la casa de stream. Ibas a la cocina y cocías todos los fideos, fideo mierda. Cuatro promedios que yo dije. Ok, me tengo que casar con uno, porque si no, no nos van a dejar ser libres. Entré en cuatro promedios a estafarnos directamente. Sí, sí. ¿Cómo? Dijeron, bueno, metemos este tubo por acá, y nos dijeron rápido, bueno, 4.500 pesos, el metro. Terminaron de pasar, ¿cuántos metros pasaron? 66. No, ¿qué? No, tremendo. Claro. Ah, era una locura. O sea, pensamos que era algo así como 4.500, o sea, sí. No lo especificaron, dijeron 4.500 claro. pesos. Y al final era, no, 4.500 pesos, el metro. Claro. ¿Entendés? No, aparte, con él estábamos en una fiesta. Nada que ver. Sí, claro. Vos todavía nos llega un mensaje. De la nada llega el mensaje del grupo. De la casa, che, hay que poner 120 lucas. Yo, claro. ¿Qué pasó, amigo? Imagínate, con Nico. ¿Por pera? Estábamos solas, aparte. Nos habíamos ido. ¿Qué mensaje de mierda del grupo? Che, todos deben 100 lucas. ¿De qué? La puta madre, me fui 10 minutos, boludo. Tenemos que resolver acá que queremos ir a ver a Telefe. Esa fue mi reacción. Nos habíamos ido hace media hora con Nico a una fiesta. Nos llega el mensaje. Che, chicos, debemos 160 lucas a estos plomeros y no se van. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? Encima uno de los plomeros había ido para recorrer la casa y nos decía, ¿ustedes de qué laburo? Porque tenía 40 mil monitores, porque estaban todos streameando. Siete computadoras. Ustedes miran criptomonedas, ¿no? Claro, no. Tienen dólares ustedes. Dólares. Fue letal. Y bueno, les pagaron para que... Sí, pagamos. Por la libertad. El papá de Lu, no vino solo. Llamé a mi papá vino y les pagó y después le pagamos a mi viejo. Full estafado, sí. Buena historia. O sea, son estafas, pero son buenas historias. Sí, dentro de todo, anécdotas. Un poco de contenido. ¿Y hubo botellas caras, preguntan? No, ahí ya estaba pelado. Ahí no hubo, ahí no hubo nada. Ahí los desplumaron. Cañerías caras. Sí, cañerías caras. Sí. Plomeros carísimos. Plomeros caros. Ahora, a mí también hubo de chico una vez que me robaron tipo $100. Adentro estaba, ¿conocés el Counter? ¿No jugaste el Counter? Sí, sí. Bueno, tenía una skin. Para hijo de mil putas. Eso ya lo que la computadora. Yo le explico, hay una web donde se puede jugar en línea con amigos. No. Bueno, estaba jugando el Counter y tenía una skin ahí adentro del Counter que salía eso, $100 en su momento. Y cae un loco que de la nada me manda un mensaje a Steam, viste, la plataforma, y me dice, che, amigo, vi que en tu inventario tenés un arma que vale $100, yo tengo una página de apuesta, la puedo arreglar para que saques plata. Yo tenía 13 años, estaba completamente regalado. Voy a ser millonario. Dudé un poquito. Después se dudó, pata soy yo. No, pará, yo dudé un poquito. Digo, raro. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Le habla el chabón y me dice, mira, para ganar tu confianza, voy a hacerte. Me pasó el link de la página y me dice, bueno, para ganar tu confianza, voy a hacer que toque el color de la ruta que vos me digas. Yo le decía, rojo, salía rojo. Negro, salía negro. Verde, salía verde. Hicimos así como 5 veces. Claro, ella había ganado mi confianza de nene de 13 años a full. Yo dije, listo, ¿querés pongo... ser mi papá? Yo dije, pongo los $100 al verde y con 13 me voy a la mierda. Yo recago el pelotudo este. Claro. Puse el arma. O sea, le pasé mi arma para que esté en la página. Le digo que salga verde. Sale el verde. Había ganado, no sé, $1.400. Yo estaba, no lo puedo creer, ¿qué voy a comprar ahora? Mi cuarto va a ser una locura. Estaba flasheando unas cosas. Un dos ambientes en Palermo. Claro. ¿Se puedo comprar una Play? ¿Un unboxing? Ahora una cámara profesional. Y nada, le empezó a mandar. Che, listo, ¿cómo retiro el arma?
10 minutos pasan, no me responde nada. Che, amigo, el arma. Toma, bloqueado y a la mierda. Nunca más vi los 100 dólares. Que la familia de Libby se ve que labura. Claro, 24/7. En distintos rubros, me encanta. Es terrible. Siguiente pregunta de mierda. ¿Alguna vez fueron infieles? Yo nunca. Yo no tuve pareja, así que no. Claro, está bueno. Es como el meme de si no tenés pareja no puedes ser infiel. Claro. No, yo cuando, como me contaron cuando lo había hecho, de chica, sí, era un pasatiempo. Claro, era. ¿Cómo? Vos hablaste de la infidelidad y el engaño. Sí, sí. Bueno. Pero cuando estaba pasando a secundaria dije, tengo que detenerme. Sí, esto lo sé. O sea, yo pensaba que, de chica pensaba, tipo, cuando pasa secundaria, crezco, soy un adulto, no puedo hacer esto, ¿entendés? Claro, mi mente era así. Igual está ahí bien. Elegí a uno, a un ganador. A un ganador de todos los que estaban ahí dando vueltas. Claro. Sí, a todos los gladiadores, pelea a muerte, a ver quién queda. Bueno, no sobrevivió a este sueño. No, claro. Sí. ¿Te tocó? Muy bien. ¿Vos? Yo sí fui infiel, fue horrible, pero sí. Como que lo hiciste y che, dos tuvo lo que hice. Estaba de novia con un pibe y yo quería estar con chicas y lo caí con una mina. Claro. Y ahí le dije, mira, perdón, pero creo que voy por otro lado. Bueno, siento que es un poco más válido, te voy a bancar. Sí, o sea, pero está bueno, mal el engaño, puedes haber hablado, pero vos estabas, sí, con dudas, qué sé yo, no sé. Sí, a mí era, sí, más chica. Sí, era más chica, pero bueno. Yo le dije lo mismo a mi ex, pero creo que no aplicaba. Tipo, che, quería ver si me gustaban morochas. Ah, cualquiera. Claro, con claro, dudas. Con bucles, ¿qué boludo, es eso? Sí. Boludo, flaco. Bueno, yo no estoy seguro si me gustaban con rulo. Tenía que probar. Tuve que probar, muy bien. Bueno, llegamos al final, la sobrevivieron bien. No fue tan grave. Oh. Y ahora hay regalos. Uy, ¿cómo? Qué bueno que me pasé. Es que me acuerdo, sí, que nos regaste la otra vez. Sí. Un coso para tomar café, o pasé hielos y café. Me matás. Yo me acuerdo un vasito. Yo lo usé para tomar café, con hielo. ¿Un juego de mesa? ¿Cómo? La mermelada de tomate, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y el tema es que, claro, me duró una semana. ¿Verdad, a su favor? No, yo tampoco. Me pasaron 90 invitados, chicos. Os amo con todo mi corazón. Muy bien. Grego siempre sacando cosas nuevas, chicas. Y sí, el tío es tío, pero entrevista. El tío será muy tío, pero saca alguna exclusiva. ¿Vamos? ¿Hay los para todos? ¿Los regalos para Luli? Me mata que me hicieron. Mirá, a mí, por las dudas. Sí, eso acá nos cubrimos. Se la hacemos, bueno, llegar. Empezamos con la de Cami. Venimos la de Cami. Laura, yo, sí, y nombre de Cami. Sí, nombre de Cami. ¿Eso sigue siendo personalizado? Sí, olvídate. 100%. No, mirá vos. No, no, personalizado. No, no, le va a encantar, le va a encantar. No lo puedo creer. Le va a encantar. Le va a encantar a Camila, es una remera de Luis Miguel. ¿Qué? Ahí está, ahí está. Qué bien. Se la voy a hacer. Vos le hiciste un regalo que era medio truchengui. Una remera de Luis Miguel usada, ella es nueva. Se siente nueva, así que es excelente. Nueva, es nueva. Le va a encantar. Excelente. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Vamos ahora con Luli. Ahí sí, amo los regalos. Muy bien, acá está Luli. Yo tengo ahí las explicaciones. A ver. ¿Y esto? Mentira. ¿Qué? Ay, buenísimo. Una cafetera. Una prensa. Qué piola, no sé cómo se usa esto. No, es muy boludo. Muchas, sí, gracias. Sí. No, sí, me, sí, encanta. Esta va para donde. Chico, ese le hubiéramos regalado 10 mil dólares. Me encanta. No, vamos, estamos seguidos. Hay que regalar más cafetera. Pero lo dije en algún lado que quería una. ¡Ay, ah! Chicos. Muchas gracias. Martín, excelente. Fierro, Coscuadro. No es por nada, pero. No. Muy atentos. Va para el Lunker. Ahí va. Está muy bien. Seguimos. Bueno, y para ustedes no hay nada. Eran los entrevistados. Bueno, está bien. Ya está. Está bien. A la colada y a la que no vino, era regalo. Muy bien. Nico, acá. No, no. Porque... ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué hay? Una manzana. ¡Opa! ¡Es bueno! No, claro. ¡Muy bueno! Uy. Racing, te quiero contar cuento de una pasión. ¡Excelente! ¡Qué bien! Ahora voy a estar más informado en TDT todavía. ¡Total! Uy, en realidad soy hincha independiente. No sé, había salido todo como el orto. ¿Sos hincha de Racing o no? Soy hincha de Racing. Soy hincha de Racing. Ahí está. Se hincha un perro. Remisería Carlos. Se forra. ¿Qué dijo? Porque es el escudo Racing anterior. No, ese. Voy a... ¿Cómo? El escudo, eso es el escudo. Es un, estudio, vida, es, sí, un escudo, exacto, viejo. Sí, claro, sí, claro. Y esto lo voy a tener que verificar, porque yo de Racing de Avellaneda hace mucho, ¿eh? Uy. Porque mi viejo nació en Avellaneda y me cuenta... Tengo toda la historia. Toda la historia. Después te digo si es real. Pero ahí lo sí, o por ahí lo sorprendés con algún dato. Con algún dato en particular. Sí, voy a tirar, ¿eh? Está muy bueno, Nico. Gracias. Para tener una idea de decoración en tu casa. Ah, o lo puedo llevar directamente. Y esto también me sorprendió de vos tanto que no sé si es así o no, y tengo miedo que no lo sea y que no sé. A ver, fíjate. ¿Para mí no es regalo? Sí, pará.
Ay, me encanta, boludo. ¡No! ¡No! ¡Qué zarpado! ¡No! Mirá, ¿está lleno? ¡Excelente! No, me encanta. No, sí, sí, terrible. Son los álbumes del Mundial. Che, sí. Buenísimo. 90 y 78. ¡Ay, es 86! Uy, buscalo, buscalo al Diego. Pará, excelente. No, alto. Yo tengo todos. Literalmente, sí. O sea, desde que yo tengo. Por eso. O sea, desde que pude empezar a pegar figuritas. Esto no lo deberías tener, en el 2010 los tengo. No, esto es una locura. No, me encantan. Busca, busca Argentina. Ahí están recontentos. Natalia, muy bien. Un aplauso. Acá, mirá, Diego. ¡No! ¡Lanús! ¡No, boludo! ¡Qué locura! Ay, no. ¡Te revivió! ¡No! ¿Te gustan los regalos, Natalia? ¡Fuerte el paso, Natalia! ¿Me puede aprovechar a mi productora que se no, está muy bien. No, 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 muy bien, muy bien. La increíble. No, es terrible. Bueno, increíble. Y a botellas caras tenemos ahí. A ver, para. ¿Una botella cara ahí? Mira, mira, no, 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 no. Ahí está ese. ¿Cómo? 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 ¡No! ¡Me la bengala! ¡Cómo en casa! Muy bien. Con un champagne, ahí está. ¡Dale, hacen el tour y nos llegamos! ¡Dale, dale! ¡Ay, no, qué guapo! Muy bien, papá. ¡No, esto es impecable! Tengo que salir. Como en casa. Muy bien, cerramos. ¡Dame el logro, quiero subir, por favor! ¡Hijo de... me encantó, eh! Che, el chato creo que es top regalo que me hicieron. ¿Te lo prende? No, no es un Dom Perignon, pero es un buen champagne. Es más, de, tío, sí. ¿Vos conocés? Sí, sí, no, está bien. Salgamos rápido ahí. Salgo. Me saca el día siguiente. Me encantó. ¿Te gustaron los regalos? Qué grande, sí, sí, increíble. Muy bien, muy bien. ¿Tiene un regalo yo? Pensé. Ah, nunca nada. Yo llego hasta alfombra. Bueno, nada, voy a cerrar el programa agradeciendo a la gente, agradecer a la gente de Luzu, a Nico que nos da esta posibilidad de salir en vivo por acá. Si se lo perdieron, engancharon el final o lo que sea, se sube el domingo. Perfecto. El domingo les voy a estar rompiendo los huevos, les voy a mandar clips por si les sirve de algo. El tío Oreo, chicos. Suban. Digo, el tío escribiendo, qué pesado. Yo escribo a Marti, que Marti cuando me contesta yo soy feliz. Sería como un logro, así que lo valoro muchísimo. Se sube el domingo esto, a agradecer aquí a toda la gente de la embajada que nos en el aguante, a Marco, a Sofi, a Nati, a Manu, al Toro, Naju, bueno, boludo, pero se llama Carlos, Naju, no entendí una mierda. Naju se llama normal. Llego Gregorio la primera vez, tengo que decirlo un par de veces. Agradecerles a todos, de verdad, por el aguante, a la gente de la embajada por darnos este lugar. Me olvido de alguien, a Lical, a Coca, a mí que soy un excelente conductor, la verdad. Estoy en Rosario, ya dijimos Luzu, estoy en Rosario la semana que viene. Bueno, se escriben arroba grego standup, grego standup, muy simple. Pueden pedirnos código de descuento, porque está cara la función en Rosario, botellas caras, porque nos contrataron, no puse precio yo por eso. Entonces, la cosita que estoy consiguiendo descuento a mis seguidores. Excelente. Eso, y se viene Mendoza, que está en la venta ya, Neuquén y Córdoba. Y pronto Neuquén y pronto Córdoba. Y dije todo, perfecto. A Licada, a Coca y a ustedes que miran el programa y me cambiaron la vida con Fernet con Grego hace ya 2 años. Gracias por devolverme al lugar en el que yo quería estar, que es estar frente a una cámara disfrutando de lo que hago. Y por último, más importante, a ustedes. Gracias por venir. Gracias, en serio. Bueno. Gracias por la invitación. A Luli por sumarse al final, coparse. Se pasó volando. Sí, sí, sí. Voló, estuvimos 2 horas y media, chicos. Sí. Ustedes que son 2 capos la van a romper, sé que están como, ya no pues están hace mucho, pero un poco arrancando en esto, espero que lo estén disfrutando, que lo puedan disfrutar. A veces viven una vorágine ahora en estos momentos, me pongo en tío en serio, que cuesta valorar lo primero de esto, lo primero de lo otro. Sí. Después no vuelve esa primera vez de lo que sea, de un evento, de una transmisión, de lo que carajo sea, disfrútenlo. Y por último va a quedarme de chupa media a Marti, que nada, le dije, che, me haces el aguante, sé que estás con un montón de cosas. Sos una buena persona, y cuando sos una buena persona, todos esos fantasmas que estás teniendo se van a resolver. Ayuda, ir a psicólogo, a psiquiatra. Hace 8 años voy a terapia, hace 12 por semana fui al psiquiatra. Como que no tengas miedo en... A veces uno dice, soy Marti Bence, la rompo, tengo que ir a pedir ayuda, sí, también, sí, para que estés mejor. Sos una tipaza y te vas a seguir yendo bárbaro, te quiero. Muy bien, estamos súper bien, de verdad. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, sí, me voy a cámara, cierran el programa ustedes diciendo lo que quieran. Vendan Tarde de Tertulia, básicamente. Eso. Y tu blog que se viene ahora pronto. Perfecto, bueno, gente, estamos en Tarde de Tertulia todos los martes y jueves allá. Grego ya no quiere laburar. Martes martes y jueves de 15 a 17 horas por Luzu TV. Jenny lo pueden encontrar en Banana Valley Moscú. ¡No! ¡Para! Para. Si lo quieren ver, de jueves a sábado. ¿No? ¿Qué jueves? ¿Jueves a lunes? A veces domingo. De 2 de la mañana a 7 a.m. Nico lo pueden encontrar en cualquier lugar vegano de la ciudad.
Y nosotras dos en nuestro canal de YouTube también. Y bueno, se viene un gran video nuestro en Las Vegas con Jean también. Posiblemente el domingo. Muy bien. Posiblemente el domingo en mi canal y en tu canal también, domingo, ¿no? Todos los domingos en mi canal siempre hay algo, así que también. Entre. Excelente. Y muchas gracias a todos por estar acá, la pasamos re bien. Sí, y gracias. Gracias por los regalos. Sí, gracias. Y gracias por a la gente por bancar y estar ahí el otro lado siempre. ¡Vamos! Vamos de nuevo. Preguntas malas, un ritmo bueno. Ferné con Grego, vamos de nuevo. Tomar Fernet y romper los huevos. Romper los huevos. Nueva temporada, pa. Anda haciéndote un fernecito que arrancamos. Ya, ya, ya.